Todos, bienvenidos a los directos del quinto grande. Aquí estamos un día más, directo de viernes. Y la pole ha sido para Mugen, ¿eh? hay que decirlo. Mugen ha conseguido la pole y Angie ha sido segunda. ¿Cómo estáis? Espero que todo bien, Mayoniarco, Gracias por seguir a El Quinto Grande. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo. Ayer fue un directo tenso como es normal, la gente defraudada por la pretemporada que ha hecho el equipo, pero ya ha terminado, hay que correr un tupido velo, pensar en lo que viene a partir de ahora, también ver cómo termina el mercado de fichajes, si finalmente termina viniendo Mbappé. Hoy, para dentro de un rato, tengo un par de vídeos que informan sobre Mbappé ya sabéis que me gusta verlos y aquí compartirlos con vosotros el culebrón está llegando a su recta final yo creo ahora sí ahora yo creo que sí no creo que pueda irse mucho más lejos porque bueno ya son demasiados años el Paris Saint Germain está fichando a algunos jugadores y eso creo que podría ser determinante pero voy a saludaros primero de todo. Angie, ¿qué tal estás? Mugen, tu mensaje no me sale, pero aquí en el móvil sí, ¿eh? Así que no lo pongo por eso, ¿eh? no, porque te tenga manía ni nada, que te tengo manía claramente, pero no solo por eso. <laughs> Buenos días, hombre. Mónica, ¿qué tal estás? Antonio, ¿cómo estamos? Bienvenido. Moicalo96, ¿cómo estás? Moicalo, bienvenido, me alegro de leerte. Guaspi SS 84 buena gente, ¿qué tal, Guaspi? Ivanovich, ¿cómo estás? Ivanovic. Buenos días, aquí ando currando, pero escuchando. Pues atentamente tienes que escuchar en el día de hoy. ¿Será la próxima semana la definitiva, ¿verdad? <laughs> ¿Qué pasa? ¿Que decimos cada semana lo de definitivo? Que lo decimos, lo decimos mucho, ¿no? Que cada semana es la semana, ¿verdad? Mira, a mí. Ahora hablamos un poco de todo eso, ¿no? También voy a promocionar aquí alguna, algunas cosas, eh, pero pienso pienso como tú, ¿no? Llega un momento que aunque llevo diciendo bastante tiempo que yo creo que va a venir Mbappé al Madrid, llega un momento que a medida que pasan las semanas el hype va bajando un poquillo, va bajando un poquillo, porque es normal, porque no vas a estar 55 semanas con hype. Es un poco complicado estar toda la vida con ese hype ahí sin parar, ¿no? Llega un momento que va bajando, pero también es cierto que cuando Está todo como muy callado, todo como muy tranquilo, todo como muy relajado. A lo mejor es el momento en el que suceden cosas y el Paris Saint Germain está fichando. Y de eso quiero hablar a continuación. Por cierto, Vilorto, si estás entre las personas que ya están conectadas, escríbeme un momento por el chat, porfa, para, para saberlo. Y si no, pues nada, es que he hablado con Vilorto, de aquí le mando un abrazo grande. Bueno, tiene sus cosillas, no digo nada porque me lo han mandado. Aunque, bueno, lo han mandado público en Evox, que lo puede leer todo el mundo en, en los mensajes. Pero bueno, si me confirmas que estás en el directo, entonces paso a comentarte una cosa. Y si no, ya no pasa nada, no pasa nada. Y si lo escuchas luego, bueno, escucharlo no lo vas a escuchar, es verdad. Si lo ves por YouTube, eh, pues nada. Eh, es que te, te entiendo, te comprendo, cada uno puede hacer lo que quiera. Sí, pero yo no te puedo decir más. Yo lo siento en el alma que dejes de apoyar a el Quinto Grande, porque al fin y al cabo, cada persona que digáis adiós, para mí es una punzada. Sé que no dices adiós porque me tengan manía. No quiero escuchar más el Quinto Grande a tomar por saco, pero claro, al final, cuando el perjudicado soy yo. Ah, mira, hola Vilorto, te, te lo digo. No pasa nada, macho, no pasa nada. Te comprendo, cada uno tiene sus cosillas y tal, pero acabo de conectar. Pues mira, nada, pues voy contigo con esto simplemente decirte que te entiendo perfectamente que no me enfado por supuesto porque a veces escribiendo es un poco diferente no es lo mismo que expresarlo eh, aquí no expresarlo a través de un micro eh, pero claro al ver que ya te has dado de baja pues me has decepcionado me ha decepcionado no me has decepcionado tú sino me he puesto un poco triste sabes entonces claro como antes de dejarme ayudarte ya te has dado de baja entiendo que al igual es un calentón oye me doy de baja pero es que el perjudicado soy yo Tú piensas que esos tres euros me los das a mí. Evox no tiene ni siquiera nada que ver, ¿sabes? O sea, tiene que ver que es la plataforma donde tú te suscribes para escuchar el podcast, ¿no? Pero al fin y al cabo el perjudicado, el perjudicado soy yo, ¿sabes? Pero bueno, que al final son decisiones cada uno. Recuerdo que Mujer hace un tiempo me decía a mí no me gusta esta plataforma o la otra. Yo es que ahí no me puedo meter. Yo ahí no me puedo meter. La baja no es efectiva de forma inmediata ya ya, pero ya dada dado de baja. Me refiero, no es efectiva. Porque como, como tú eh, ya has pagado por este mes, sigues dado de alta, ¿sabes? Pero yo, o sea, me refiero, cuando, cuando se pase el mes, ya no estarás, ¿sabes? O sea, ya no estarás ningún mes más, al, al no ser que tú quieras darte de nuevo de alta, ¿sabes? A eso es a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero. También aparte, me da pena que la gente, al fin y al cabo, el... el ya, necesito presionar a iVox, sí, pero que a ellos les va a dar igual, ¿eh? Que te, que te quites de, de mi podcast. O sea, les va a dar yo creo que les va a dar totalmente igual, o sea, ellos no pierden nada, el, el que lo pierde... Me refiero que por intentar castigar a iVox, el castigado soy yo. ¿Sabes aquella frase de justos por pecadores? Pues ahí está el tema. Gracias a lo que el mes, si la situación se ha resuelto, volveré. Vale, vale, vale. Ojalá se resuelva. Vale, vale, yo te digo, yo no me enfado, es tu decisión, solo faltaría. Pero cuando la gente leo que me apoye por Evox, lo prefiero más que nada, porque gracias a Bartley por seguir al Quinto Grande, más que nada porque Evox me da mucho más, o sea, no se queda casi porcentaje, ¿sabes? Si tienes Patreon, te, es que no tengo Patreon, te, te he contestado. Lo único que puedo decirte es Bizum, pero... Claro, es que yo quiero que la gente disfrute de mi trabajo, no que me dé dinero por el amor al arte, ¿sabes? Oye, te ayudo, te paso tres euros por biz, uno por Patreon, ¿sabes? Yo quiero que la gente me apoye por escuchar el trabajo que hago y por eso siempre digo que por ivox e el, el podcast es el producto, es el producto estrella de, del quinto grande, ¿no? Pero yo simplemente te digo que da, dándote de baja del quinto grande, con iVoox e no va a pasar nada, ¿eh? O sea, me refiero que no va a pasar nada, que ahí vos e le va a dar un poco igual, porque tiene muchos podcasts y tal. Solamente te quiero decir una cosa más, ¿eh? Es que esto que me explicabas de las cookies y tal, yo no lo he entendido muy bien. Es que no, no sé, cada persona tiene sus pensamientos y eso. Y ya con esto termino, que quiero seguir con el programa y tal, pero quería, si te conectabas, comentarte esto y ya está. Eh, a lo que te comentaba yo es que la gente que recibe... Esto, por ejemplo, yo recibo los mails de iVox e porque yo quiero, porque a mí me gusta estar informado de las cosas que pasan. ¿eh? Eh, pero quien no quiera recibirlos, eso se entiende. Yo algunos mails me llegan, no quiero recibirlos, y entonces, pues, uy perdóname. Y, y entonces, pues, pues, pues tomo, tomo medidas, ¿no? Tomo medidas que es, aquí abajo del todo te sale eso de darte de baja. ¿Lo ves? Es que no puedo, no puedo amplificarlo ahora. Pero esto es un mail, ¿no? Al final de todo, pone editar las notificaciones o darte de baja. Si te das de baja, ya está, ya, ya no lo recibes, a eso me refiero, ¿sabes? Ya, a partir de ahí ya no puedo ayudarte más. Pero dándote de baja ahí, yo creo que no hay ningún problema. Así que si quieres hacer caso a esto que te, que te, que te comento, ya a partir de ahí no, no sé cómo ayudarte más, ¿no? Aquí te das de baja, fuera, yo creo que ya no te llegan más. Y no tienes por qué. Yo lo hago con muchas webs, ¿no? A lo mejor hay unas que me interesan y me llegan los mails. Eso no me aparece en el mail. Te manda a la AP. Ah, sí. Es que yo no le quiero dar porque no me quiero dar de baja. O puedes bloquear también la, eh, las entradas. Yo lo he hecho alguna vez eso también, ¿eh? Lo que tú quieras. Haz, haz, haz lo que quieras. Haz, haz lo que quieras. Yo ahí no te puedo decir más. Pero reconozco que estoy intentando que la gente me apoye y cada vez que alguien dice adiós, pues es una punzada, yo lo reconozco. Sé que tú no lo haces por, perju por perjudicarme a mí, lo haces por algo, por algo que tienes. Bueno, es que, es que yo no tengo nada que ver con Ivox, soy Ivox Original, pero soy un podcast del catálogo de Ivox Original, pero yo no trabajo para Ivox ni nada. Ellos simplemente me dan promoción y todo eso y el podcast se puede escuchar exclusivamente allí, ¿no? A partir de ahí. Historias que haya con ibox, e yo siempre puedo intentar ayudar. Por ejemplo, hay a veces que si alguien tiene algún problema con la suscripción, puedo intentar ayudar, pero en lo de dar de baja y tal, pues yo ahí no, no tengo nada que ver. Espero que se solucione y que vuelvas y que vuelvas, pero que te comprendo que no pasa nada, que bueno, que le vamos a hacer, ¿no? Eso es, a eso me refiero, Vilorto. Buenos días, ¿alguna noticia de Mbappé? Hola Leroy, ¿cómo estás? A ver, que termino de leer. Gracias, Chocolate, 1 por seguir a El quinto grande. Bienvenido. Aruspide, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Pues lo dicho, Vilorto. Es tu decisión. Yo espero que vuelvas, macho. Espero que lo puedas solucionar y que vuelvas porque para mí es bastante importante. Pero que te comprendo. Que te comprendo y ya está ahí. Yo ojalá que te lo solucionen, que no reciban más mails. Pero ya digo, yo creo que dándote de bajas así, ya debería funcionar. O sea, yo pienso que sí, ¿eh? Pero un abrazo grande y espero espero tu espero tu retorno gracias Aarón, cerramos tema es una cosa particular eso es eso es si quieres Vilorto, el quinto grande gmail.com más que nada para no escribir tantos mails si me quieres consultar algo hablar conmigo yo qué sé si quieres apoyarme de otra forma diferente y hay algún medio pues si quieres lo hablamos por mail el quinto grande lo hablamos todo por mail más detenidamente vale Así, sin ningún problema. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Y sobre todo, que sepas que no me enfado, ¿eh? que yo cada uno tiene su, su situación. Y, hombre, me, me da pena porque siempre cada ayuda es importante para seguir, ¿no? Pero vamos, que, que no pasa nada y que lo seguimos hablando. Un abrazo muy grande. Seguimos, que me preguntan por aquí: tema Mbappé, tono foto. Muchas gracias por seguir al quinto grande. Ahora voy a hablar de Mbappé. Voy a poner un vídeo después de François Gallardo, ¿vale? Pero antes, voy a repasar las portadas. Después un poco de promoción de nuestros contenidos. Espérate, que se me acaba de ir esto. Se me acaba de ir. Perdonadme que tenía aquí Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y ahora hablamos un poco, un poco de todo. Y un poco de, de las portadas y de la promoción y de todas esas cosas. Bueno, aquí la gira deja dudas. Luis Enrique medita dimitir. Yo no creo que dimita, ¿no? Pero que por el follón que hay, ¿no? Entonces en el... Venga, que todavía no hemos empezado la temporada y tenemos ya... Ya, 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 bueno. La primera crisis ya estuvo aquí en el chat ayer, ¿eh? Estuvo la primera crisis, ya la tuvimos ayer, Mugen. Ya ahora, si los medios también entran en la crisis, nos puedes quejar. O sea, si la... Te... Hombre... Ahí, ahí, ahí está el tema, ¿no? Pues el marca nos dice que deja dudas, la, es normal que deje dudas, ¿no? Eso es normal que deje dudas. A todos nos ha dejado dudas, es verdad, porque hemos ido de más a menos. Y cuando vas de más a menos, eso siempre preocupa. Muy buenas, Arón François, es un... Bueno, pa, papeloto 85, respeto tu opinión. Yo no me meto con otros streamers, ya lo sabes, me va muy bien sin meterme con los demás. Eh, me gusta verlo. A, a mí es que me divierte el farándulo de fichajes, como siempre digo, y quiero ver el vídeo. El, el no digo que tenga más o menos credibilidad. El tiempo dirá al final hacia dónde vamos. Luis pues Enrique ya ha puesto en redes sociales unas palabras de mis, des, desmintiendo, perdón, eso. Normal, Barley, normal, porque es que, claro, lo entiendo perfectamente. Si es que yo creo que realmente eh, no va a dimitir. Dembélé firma por el PSG, por el PSG, yo, yo, yo nunca digo PSG, me ha salido así ahora, por el PSG, prioridad lateral, el Barça negocia a Cancelo, aunque las exigencias del CIDE son muy elevadas, Fresneda al Valladolid es la gran alternativa, gana entero para el estilo de Blaugrana. Está todo el mundo hablando siempre de Fresneda, ¿eh? Fresneda por aquí, Fresneda por allá, no sé por qué se habla tanto de Fresneda, sinceramente, o sea me decía me decía el otro día quién era de vosotros creo que eras tú Mugen es que no recuerdo bien pero me decía mucha gente que era suplente en el Valladolid. y el que si el madrid que si el barcelona que si tal que si cual me sorprende sinceramente prioridad lateral operación Bernardo Silva para el Barcelona de Embelén París deberes de verano rubiales somos una familia pues yo no quiero ser de esa familia. El Real Madrid cierra la gira americana con dos victorias, dos derrotas y sensaciones de encontrar... En, perdón, sensaciones encontradas. La fragilidad defensiva y la falta de pegada son aspectos a corregir. Ancelotti le pone un 6. Yo le puse un 4 ayer en el podcast, pero... ya lo tiene claro. Conexión en Proces, dicen aquí. Aquí, esto es una de las claves. Dembélé... Ramos, Gonzalo o Gonzalo Ramos y Colo Muani. ¿eh? Los tres podrían ser los que hiciesen que venga Mbappé al Madrid cuando cierren estos fichajes. ¿Tendrá algo que ver? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y por cierto, esta noticia me ha hecho gracia. Mbappé en directo. Última, última su posible marcha al Real Madrid. Y decían. A ver si está esta noticia, porque el PSG quiere a tres estrellas del Real Madrid para vengarse por, por Kylian. Aún el Madrid no ha fichado a nadie y ya dicen que se quiere vengar. Cuidado con esto, ¿eh? Rodrigo, Suameni y Nico Paz. Está pendiente ahí el Paris Saint Germain para intentar quitárnoslo según esta información, porque están muy enfadados. A ver. Si Rodrigo, que en el Madrid es bastante feliz y sabe lo que es el Real Madrid y ganar una Champions con el Real Madrid, se va a ir al Paris Saint-Germain a estar encerrado en esa cárcel, apaga y vámonos. Luego, Suameni, bueno, no lo creo que se vaya a ir, pero es un jugador que aún no ha triunfado en el Madrid. Es francés, si acaba triunfando en el Madrid, yo creo que no se iría. Y si no triunfa en el Madrid, ¿hay posibilidad de irte a Francia siendo francés? Creo que más que la de un jugador que no sea francés, sinceramente. Me da esa impresión, pero tampoco le hago ni caso. Y Nico Paz, el canterano, pues bueno, a un canterano a lo mejor podría llamarle más la atención que en un momento dado recibiese una oferta millonaria, porque aún no debe cobrar mucho. Y si recibes una oferta millonaria que tal y cual pueda decir, ojo, cuidado. Bueno. Podría ser. No digo que no, pero de momento para mí, humo total de absoluto. ¿Qué pasa? ¿Que aquí el Paris Saint Germain se enfade y va a fichar a 34.000 jugadores? Si tienen 200 jugadores en plantilla, ¿por qué se flipan tanto? 200 jugadores en plantilla. Bienvenido. En fin, os voy a leer un poco. Voy a leer un poco y seguimos sin prisa. Hoy no tengo prisa. ¿eh? Yo voy a estar un par de horas. Llevamos 20 minutos, un, un par de horas y todo va. bien. Aquí estaremos. Fichamos a Carleto y fichamos a Luis Enrique. ¡No, hombre, no! ¡Mugen, por Dios! ¿Qué estás diciendo? ¿Que vas a asustar al chat? Buenas, papeloto, ¿cómo estamos? Yo aquí, ya te he dicho, no me pronuncio, ¿eh? ¡Bnugovic! buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Dice Angie, nada nuevo todos los veranos. Del Madrid, aunque goleara, siempre tendría algo negativo que apuntar. Bueno, la afición también está muy negativa, ¿eh? Angie, en este caso. Era humo barato, dice por aquí Barley. François es un vendehumos, pero ilusiona, dice Leroy. Mira, Leroy, eh, yo entrevisté hace un tiempo a François, cuando estaba en el chiringuito y tal. Me parece di divertido, ya está. O sea, a mí, el quinto grande... A ver un segundo. El quinto grande es un programa en los directos, a mí me gusta entretenerme, reírme un rato, pasármelo medianamente bien. Y a mí los vídeos de François Gallardo, en serio, me divierten. ¿Que no viene Mbappé? Oye, pues no viene Mbappé, ¿yo qué voy a hacer? Si no viene, pues no viene. Pero no voy a dejar de divertirme en este verano de fichajes. Y a mí pues venda humo no, no lo sé. De momento en 2021 acertó. Es verdad que en las fechas no ha dado una, no lo vamos a negar. En las fechas no ha dado ni una. Pero bueno, veremos. Queda poco para el desenlace. Pero a mí es que me hace gracia y su último vídeo. Fíjate que yo no lo he visto, eh. Lo pongo aquí y lo veo con vosotros en directo. A mí me mola ponerlo en directo y, y verlo con vosotros. sigo por aquí, dice Ivanovic, ayer los de PSG Community confirmaron el fichaje de Mbappé por el Madrid en Twitter Space que hicieron. Dijeron que todo está cerrado desde antes de la llegada de Lucho. Precio 200 millones más 50. Correcto. Esto lo dijeron Ivanovich el 22 de junio. El 22 de junio dijeron que estaba hecho y que las entradas de nuevos jugadores como van a ser oficial dentro de muy poco, en teoría. Muani, gracias a Alain por seguir al quinto grande, van a ser Tembelé, eh, Gonzalo Ramos y Muani, Colo Muani, y al hacerse efectivos esos tres fichajes, veremos si la semana que viene no es la semana clave 2544. Dice Mugen si Fresnea ficha por el Barça con mantenerse sano ya tiene Golden Boy asegurado. Lo que pasa que parece que el Barça quiere llevárselo casi gratis y el Valladolid está en segunda, pero no son el Barça, siempre quiere todo gratis. Dice Bartley más humo, no hay noticias de verdad y se inventan cosas. El humo en verano es algo habitual, ¿no? Eso es verdad. Mujer, si se refiere a la temporada que viene, ¿no? Tres estrellas, Nico Paz es una estrella, jaja. Lo de Suámenis, si no juegas, una opción. Eh, ya Nico Paz no es una estrella, ¿verdad? Una estrella, de, entiendo que al igual se refieren a una estrella del futuro, ¿no? Una futura estrella. Ninguno de los tres se irán al PSG y dice a Rúspide, estoy contigo. Yo creo que ninguno de los tres irá al Paris Saint-Germain. Laudrup, lo del periodismo deportivo en este país es lamentable. Noticia tras noticia, sin ningún tipo de credibilidad, deberían hacérselo mirar. Lo mismo cada año, Laudrup. Es que es verdad. Dembélé, digo Dembélé. Pepe, yo te he llamado Dembélé, macho. ¡Ostras! Un momento. Un momento. Que nadie se vaya. ¡Atención! Que nadie se vaya. Un segundo, ¿eh? Es que tengo una cosa que me ha parecido muy buena. Creo que es esto. Vale, aquí está. Es que es muy buena, ¿eh? es que es muy buena. Es que es, que, es que es muy buena espérate que lo voy a poner primero esto, que me acabo de acordar y así no me olvido y luego voy con más cosas ¿eh? que no tengo prisa, es que está muy buena ¿eh? fijaos que no me gusta no, uy, perdón no me hacen gracia las lesiones de jugadores ¿eh? pero como ahora no está lesionado, esto no lo había visto, no es de ahora quizás algunos ya lo habéis visto ojo a esto, eh esto de hace tiempo, ¿vale? Voy a ver si se escucha. Espera, que quito esta música porque quiero ver si se escucha. Es la salida de los jugadores del Barcelona, ¿vale? Van saliendo y llega un momento. Salen, los, salen los, 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 los coches, ¿no? Y la gente cuando sale un coche, pues dice, oye, tal. Dicen los nombres, creo que se va a escuchar, ¿eh? Vamos, Jordi. Vamos, Jordi, ¿eh? Sale Jordi Alba, vamos, Jordi. Vamos Frenkie, sale Frenkie con su coche. Vamos, De Pay. Vamos. Vamos, Kuman. Ojo. Ojo ahora, eh. ¡Vamos, Dembélé! ¡Vamos Dembélé cuando sale la ambulancia! A mí me ha parecido muy gachondo esto, ¿eh? Vamos a repetir la jugada. Vamos, Frankie, salen los coches, eh. ¡Vamos, de pay! Vamos Kuman, que era el entrenador cuando este vídeo yo no lo había visto, eh, por eso es antiguo, por eso lo pongo hoy. Y vamos de Vamos de Ostras, que es bastante bueno, ¿eh? No hay que meterse no hay que meterse con los jugadores lesionados, lógicamente, pero como no está lesionado Dembélé, pues yo qué sé, pues me ha hecho gracia ver este vídeo hoy. Vamos de Mbélé. Hostia, qué bueno, ¿eh? Muy muy bueno. Os sigo leyendo. Vale, iba por aquí por Pepeillo, dice Moicalo 96, Dembélé y Ramos están hechos para ir también a por Colomani. Yo he leído que también, no sé, muy ¿eh? Moicalo, no, no lo sé al final. O sea, es, es un rumor que yo no tengo ni idea. Que al igual no, ¿eh? O sea, que al igual no. La verdad, pero lo he leído por ahí. Que también Colomuani. Pero bueno, aún no son oficiales, ¿eh? Cuando sean oficiales, a partir de ahí. A partir de ahí. Claro, dice, cuando salgan oficiales de Mbelé y Ramos, es, bueno, la ficha de dominó para que pi, 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 caigan todas, ¿no? Bueno, veremos a ver. Ojalá si sea. Ojalá sí si sea porque necesitamos a Mbappé, O sea, eso está claro. Fijaos que yo no tenía mucho hype y ahora veremos a ver. Dice Rulo 79, no podemos tomarnos en serio a cada youtuber que haga un vídeo, hay que disfrutar y ya está, correcto Rulo. Yo es que yo, yo no pongo los vídeos de todos los youtubers, pongo algunos. Hoy tengo uno de un vídeo de Guijarro que lo quería poner ayer y no me dio tiempo, y uno de François Gallardo, que hace uno cada no sé cuántos días, y cada vez que lo hace me mola, me mola ponerlo porque me hace gracia, o sea, me divierte. Pero lo pondré en de un rato. Buenas, Swain, ¿cómo estamos? Bienvenido. Dice Barley, es posible que François Vallardo tenga algún contacto que le da algo de info, pero lo que hace él es un show, en mi opinión, inteligente y crea y genera seguidores y likes. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Y luego ya quien se fade y se lo tome muy, muy, muy en serio, muy, muy, muy a pecho, ya es su problema. O sea, eso ya cada uno puede, puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero sin duda... Sin duda, creo que toma, hay que tomárselo con, con sentido del humor. ¿eh? Hasta que no levante una Champion. Yo no me creo nada. De Mbappé, dice por aquí, mugen. Panda con gafas, bienvenido. ¿Cómo estamos? Un saludo, hombre. Dembélé está pasando reconocimiento médico ya. Sí, no, si sí está fichado. Sí, eso está claro. Está fichado totalmente. Pero veremos a ver cuándo se hace oficial, que creo que será dentro de poco, ¿no? Dice Moicalo. Es que me parece que era un Gonzalo Ramos o Colo Muani. Entre Neymar Dembélé, Asensio. Kanjin Lee y uno de estos es suficiente. Ya, ya, ya. De acuerdo, estoy contigo. Yo también pensaba que era uno u otro, pero he leído por ahí que sería, que van a ser los dos, no lo sé. No lo sé. Yo, yo también creo como tú, eh. Mugen, yo ayer me reí mucho con esto. Lo posteó Mónaco que ha fichado por Kemba Walker como respuesta al anuncio oficial de Mirotic al Milan. A ver que lo pongo. Oye, esto no te le... no me meterán censura, ¿no? Lo pongo en pequeño. ¿Vale? Porque como es una jugada también, no me gusta poner de fútbol, de básquet entiendo que es lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo pongo aquí en pequeño. A ver, un segundo, aquí estamos. Que le hizo un recorte cuando jugaban los Bulls, ¿no? Lo deja Walker, lo deja ahí sentadísimo. Y Michael Jordan se parte la caja, el tío, ¿eh? ¿no? La de veces que habrá hecho Michael Jordan eso, ¿no? A un rival. Al, hasta luego, mirotis La de veces que se, lo, que se lo habrá hecho Michael Jordan a los rivales dejándolos sentados. No, en el básquet si son jugadas cortas no te ponen pegas, ¿ah? ¿eh? No, no lo sabía, no lo sabía. Es que en el fútbol está ahí don, don YouTube, me refiero, porque al final y al cabo es YouTube el que el que te pega ahí el, el palito, ¿no? Vamos a ver una cosilla. Vengo por aquí. Un poco, un poco de promoción, ¿no? Para la gente que sea nueva y no conozca el Quinto Grande, yo creo que todos lo, cono todos lo conocéis perfectamente. Ayer subimos dos podcasts. El primero es una novedad, que se llama La Recta Final, y es que dentro, cuando grabamos un programa de tertulia, ahora. Hay una sección de unos 20 minutos que la pongo como podcast aparte, ¿vale? La pongo como podcast aparte y es extra para fans. Ya sabéis cómo sale este esto en azul. Es extra para fans. Yo lo dejo por aquí a quien le interese. ¿Vale? Os dejo por aquí. Estuvieron conmigo José Antonio, Carlos y aquí un servidor haciendo esta, esta sección. Que son noticias. A tope, a lo mejor 6, 7 noticias, sin enredarnos mucho. En el podcast siempre cada uno tiene su parcela en cada tema, hablando cuatro o cinco minutos, lo que sea. Generamos debate, vamos hablando tranquilamente, pero esta sección no es, no es para generar mucho debate, es para ir al lío. Varias noticias, las vamos comentando, 20 minutitos, 7, 8 noticias, las que sean. Depende de los tertulianos que vengan. Ayer éramos dos y conmigo tres. Y fue 20 minutos, no quiero que dure mucho más tampoco. Entonces, esto lo encontraréis con cada podcast tertulia. Con las anécdotas no, porque ahora en agosto va a haber varios podcasts de anécdotas. Con las anécdotas no, pero con los podcasts tertulia sí, lo tendréis disponible, ¿vale? Y luego, lógicamente, el podcast Un golazo de Vinicius y 300 ocasiones falladas estuvieron conmigo don Carlos. Y José Antonio, como digo, hablamos del balance de la pretemporada. Analizamos el Juventus 3 Real Madrid 1. Por cierto, lo he escrito mal. Luego lo corregiré. También del 4-4-2 en rombo de Ancelotti. Las opiniones que hay al respecto, porque no está terminando de funcionar. Eso, eso está claro. Y si va a seguir o no haciendo esa formación cuando empiece la temporada. Y el Culebrón Mbappé, capítulo 9.547. En el programa de hoy. Pues Antonio, Carlos y yo, una horita también os dejo por aquí el enlace para quien le interese. Ahí lo tenéis. Ahora sigo leyendo, ¿vale? Ahora sigo leyendo y ya de paso os dejo el canal de YouTube. Si le dais a seguir, pues mejor. Ahora te contesto, panda, un segundín. Ahora, ahora te contesto. Ahí lo tenéis y el canal también de Kik. Que ahora mismo entiendo que también estoy en directo en Kik, creo que sí. Hay 47 seguidores. Quien tenga cuenta en Kik. El objetivo es llegar a 75 personas cuanto antes, pero de momento está habiendo poca trascendencia por KIC, aunque yo creo que está funcionando ahora, ¿no? Yo creo que sí. O sea, lo, lo, lo veo ahí como esto pensando y no tengo claro si está funcionando o no. Sí, ahí está. Perfecto. Pues nada, y la página central del podcast, para que no esté suscrito, también os lo dejo por aquí. Ahí está. Ahí lo tenéis. A ver. Dice Mujer, no son tan absurdos en la NBA como en la liga. Eso es promoción del producto. Correcto, pero me refiero... Gracias a Radio Montepalma por seguir a El Quinto Grande. Eh, cuando cuelgo este directo en YouTube... Si tiene alguna jugada o algo de fútbol, suelen censurarlo, ¿sabes? Te dicen, incluso depende de qué jugada sea, de qué torneo, directamente te pueden tirar el vídeo para atrás, es decir, fuera del vídeo. Esa es la historia, esa es la historia. Eh, con la NBA, en teoría no. Bueno, lo comprobaremos cuando suba, cuando suba el vídeo. Espero que no pase nada. Espero que no pase nada. El deber me llama, pasadlo bien, buen fin de. Dice José Antonio, un abrazo, José, hablamos el domingo. Me dice por aquí, Panda con gafas, Arón, ¿tienes pensado el ampliar el número de colaboradores en los podcasts o colgar los espacios TV en eBooks? Eh, de momento colaboradores no, porque ya hice un casting y como hice un casting, cogí a cuatro personas. Rafa Pal, gracias por seguir al quinto grande, cogí a cuatro personas. Y tengo bastantes, tengo bastantes para ir, eh, digamos, haciendo entrar a todos ellos. Y como en estos momentos están entrando en esa rueda, pues meter a más gente de momento, no. En el futuro lo veremos. Lo que pasa es que ahora también estoy en un momento de transición. Y, y bueno, y también la gente en el podcast busco gente muy del estilo del quinto grande, ¿sabes? Muy, muy del estilo. Muy. No voy a decir que tienen línea editorial y tienen que seguir a rajatabla. Cada uno opina lo que le da la gana. Pero no es lo mismo. En los espacios entra quien quiere a comentar. El podcast es un poco diferente. De hecho, en los espacios hemos sido más. Bueno, si hay tacos y tal, me da un poco más igual. En, en el podcast soy como muy estricto en según qué cosas. Pero bueno, a lo largo, a lo largo del, pro, del programa. Eh, siempre han entrado bastantes personas, pero como hice el casting el año pasado, se apuntaron creo que 10 personas, 8 o 10 creo que fueron, cogía 5, de esos 5 siguen ahora 3, si no recuerdo mal, 3. Entonces somos ya bastantes personas, van entrando, voy teniendo a la gente que a mí me gusta tener, y aparte en el momento que estoy ahora de transición, no quiero meter a más gente ahora, o sea, hoy, dentro de dos meses, no sé qué pasará. Pero de momento no. Y en lo del tema de los espacios en iVox, e lo pensé, pero no creo que lo haga. No creo que lo haga. No, no lo sé todavía. Me lo estoy pensando porque es mucho trabajo y no me quiero estresar más. Lo hice en su momento. A ver, en el canal principal no. O sea, en el canal de los podcasts no voy a subir absolutamente para nada. Eh... Los, los, los espacios. En el canal de los directos de Twitch tampoco. Que en un canal alternativo termine subiendo los espacios, podría ser, podría ser. De momento no. Porque, bueno, para descargarlos hay que, bueno, hay que hacer una cosa rara. Y sí que los puedo grabar directamente mientras estoy haciéndolos desde el ordenador, puedo, puedo grabarlos. Pero aún no lo he hecho. Veré en el futuro. Pero hay posibilidades, sí. Pero de momento no. En fin, no me enrollo más, sigo. Dice Mugen: es una jugada de hace años. Si te bloquean o desmonetizan o lo que sea, dímelo. Pero hay un montón de gente que sube y nunca he visto que digan nada. El problema con el fútbol y la liga denuncia no todo. No, yo en YouTube no tengo nada monetizado porque es que no tengo mucha trascendencia, no, no tengo monetización. En, en YouTube subo las cosas para que se queden ahí, sin más. O sea, no, no las subo por otra razón. No la subo por otra razón, eh, con lo cual me da un poco, me da un poco igual. O sea, me, me, no me gustaría que echen el vídeo para atrás en el sentido de para la gente que luego lo ve, que tampoco hay mucha gente. Si es que yo lo subo a YouTube, porque como se borran en Twitch, pues lo voy subiendo. Pero tampoco me preocupa demasiado. ¿eh? No le doy mucha caña yo al YouTube. O sea, no soy youtuber. No hago, no hago nada solo para YouTube. Esa, esa es la historia. Pero vamos, que no creo, que no creo. Si dices que las NBA no son tan tiquimiquis, pues ahí queda ahí queda el asunto. El equipo ya ha vuelto a Madrid. El Real Madrid aterrizó... Ay, perdonadme, que no he puesto la pantalla. Así fue la llegada del equipo a Madrid. El Real Madrid aterrizó en la capital tras disputar el, la Soccer Champions Tour. Que, por cierto, al final la ganó el Barça, ¿no? Me parece... Dale caña a YouTube, que transmites bien, tío. Ya, pero es que, Leroy, es que no tengo tiempo, es que yo me dedico a los podcasts, los enlaces que os he pasado, yo hago mi podcast desde hace años eh, y también hago Twitch ahora, ¿vale? YouTube, tengo el canal donde voy subiendo los directos que hago y algunas cosas más, pero lo que me refiero es que no hago vídeos exclusivos en YouTube. ¿Lo voy a hacer en el futuro? Oye, no lo sé, ¿eh? No lo sé, podría ser, ¿eh? Por, termino haciendo. Gracias a Yoce por seguir al quinto grande. A lo mejor termino haciéndolo. No digo que no, pero de momento no, de momento no. Y os digo más: creo que en YouTube no puedo monetizar. Creo, eh. Primero hay que llegar a mil personas que te sigan. Llevamos 500, eh, casi 500. Os pido a todos que le deis a la campanita, ¿no? Que bueno, que le deis a seguir en YouTube para ir subiendo. Pero sabéis, yo tengo el quintogrande.com, que es una web que hace muchos años tenía la publicidad de AdSense y me tiraron para atrás por clics fraudulentos, que yo no hice nada, pero por lo visto a lo mejor los propios miembros del podcast de la web por ayudar daban clics, no sé si le dimos de más o algo así y me echaron para atrás la cuenta de AdSense. Y cuando te bloquea YouTube te banea creo que de por vida. O sea, me tiene vetado YouTube. Así que no puedo monetizar, me parece. Pero bueno, cuando llegue a mil y se abra la posibilidad de monetizar en YouTube, os diré si, si se ha podido o no. Porque de momento, de momento, nada de nada. ¿eh? De momento, nada de nada. No puedo. A ver, seguimos por aquí con la llegada del equipo. Ahí vemos a Bellingham. Aunque, un momento, que primero voy a leer esto. Pero leer hoy. Muchísimas gracias, tío, por tus palabras. Muchísimas gracias y espero verte, verte por aquí. Chris, buenos días. ¿Cómo estás, Chris? Bienvenida. Nugovic. Dif ¿Qué diferencia entre los americanos y nosotros? La NBA manda los resúmenes a la prensa de manera gratuita. El ACB cobra más de 1.500. Por un resumen de tres minutos por medio sin derechos. Oye, pues telita tela, ¿no? Telita tela. Buenos días, Lolillo, ¿cómo estamos? A ver, que se va aquí el mensaje. Buenos días, Lolillo, ¿qué tal estás? Bienvenido, hombre. A ver, un segundo. Que se cierre esta, esta ventana, ok. Ok, ahí estamos. A ver. Ahora sigo con esto. Si YouTube te cierra la cuenta por temas fraudulentos, no entiendo por qué el canal. No, 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 no. No es que me haya cerrado la cuenta. No sé si no me he explicado bien. No la tengo cerrada. Simplemente ni siquiera tiene que ver con YouTube. Pero AdSense es la forma con la que se monetiza, con la que se monetiza en YouTube, ¿vale? Total. Eh. Que con el tema de los clips era, o sea, de los clics, perdón, en la web del quinto grande había esos banners que, que comento. Había esos banners y entonces la gente le daba. Y me dijeron que le habían dado de más o algo así, notaron como algo fraudulento, ellos creyeron que era fraudulento y me echaron para atrás la cuenta de AdSense. Esto hace 10 años, ¿eh? que no os hablo de ahora, que esto que era, que era en otros momentos de la vida. Y nada, pues eso, eso esa es la historia y no sé si ahora se podría. Hola, Ángel, ¿cómo estamos? Bienvenido. Pues nada, aquí tenemos al equipo de vuelta a Madrid, que fue ayer estas imágenes. Ahí tenemos a Tony Gross, Rodrigo, Courtois, Brahim Díaz en su retorno a la capital de España tras esta pretemporada con sabor agridulce para nosotros. El Real Madrid inicia la liga el 12 de agosto en San Mamés tras disputar el Soccer Champions Tour. Nuestro equipo afronta este mes las tres primeras jornadas a domicilio contra Atletic, Almería y Celta. Buena translover, ¿qué, está? ¿qué tal está? Bienvenido. Un abrazo. Bueno, los partidos Athletic Club Real Madrid, sábado 12 de agosto a las 9 y media. Almería Real Madrid, 19 de agosto, 7 y media. Yo creo que este puede que lo terminen cambiando. Y Celta Real Madrid el viernes 25 a las nueve y media. Rodrigo Fáez ha subido un vídeo, míralo. ¿Me puedes pasar el enlace, porfa? Si eres tan amable. Si eres tan amable el y me mandas ese. Ese enlace porque ahora voy a ir con vídeos de ese tema y así le damos caña a ese tema. Llevamos casi una hora. Mi intención es estar aquí más o menos hasta la una y media o lo que la interacción. Ya decía yo que afrontar me parecía raro, ¿sabes? Otro para ti, afrontar. Hay que afrontarlo todo, don, don Translover. Sabiote Cubelas, buenos días Quinto, ¿qué tal? Sabiote, ¿cómo estamos? Si me pasas el enlace, lo he dicho. Y el Real Madrid femenino jugará dos partidos en México, los de Alberto Toril se medirán a Tigres femenil el 30 de agosto a las 4 de la mañana, hora de España. Y Club América del 3 de septiembre a las 10 de la noche, hora española. Estoy con el móvil, tío, no me deja. Pues espérate un segundo. Te refieres en su. Es que no sigo su canal de YouTube, creo. Pero un vídeo de, de cuántos minutos. Lo digo porque si dura muchísimo, no me gusta poner vídeos largos. Pero un segundín, ¿eh? Si dura 5 o 6, sí. Un, un momentín. Voy a mirar por aquí. A ver. Que tengo aquí un par de vídeos preparados. Un segundo. Y aquí hay otro vídeo más ahora. Mbappé ¿eh? se queda sin dorsal, dicen por aquí. Bueno, esto, este lo pongo también. Si da tiempo lo pongo. A ver... nueve dura bueno pues como como el tema de hoy va a ser este cómo se llama el canal me lo podéis decir alguien porfa pongo Rodrigo Fáez y ya está vale sí Rodrigo Fáez un segundo, lo voy a coger aquí, esto. Me lo voy a poner en otro sitio. Bien. Me va el ratón un poco mal. Otra vez. Ok. Bien, estamos. Lo pongo por aquí. Bien, 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 bien. Me voy a suscribir. El último nueve minutos, bueno, es un poco largo, pero. Semana la clave, es, es que os lo dije, os lo dije. Semana clave os lo dije. Vale. Pues venga, vamos al lío, señoras y señores. A quien no le guste el faránduleo de los fichajes, en estos momentos la lleva clara. No quiero que os vayáis, sois sesenta y pico personas, quedaros. A ver si sube, si sube la cosa. Eh... Vamos a ver. Tengo varios vídeos. Si queréis los vemos todos, son todos con el tema Mbappé, quien esté harto le pido perdón, pero el viernes solo dedicarle durante la semana, hablamos un poco, pero no dedico mis directos al tema Mbappé. Tengo que decir que no los dedico ni mucho menos, hablamos de todo. Ayer de hecho no hablamos, pues sí, a Joyce si queréis dar un porcentaje de si viene Mbappé o no, Mbappé Mbappé, 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 como pone a Rúspide, podéis dar el porcentaje vosotros perfectamente. Lo dicho. Para los nuevos, ayer por ejemplo estuve todo el rato leyendo el chat sin parar. Estábamos aquí con la resaca del partido perdido, la gente cabreada, el tema Ancelotti y no tocamos el tema Mbappé para nada. Durante la semana vamos hablando un poco de todo. O sea que ya digo que bueno sí que es verdad que lo que no he hecho antes ha sido ha sido esto. Que es importante recordarlo, me lo dice siempre Pajarín, que hoy está de excursión y por eso creo que no puede estar en el directo. No te olvides de seguirnos y si tienes Amazon Prime y te quieres suscribir, oye, muchísimas gracias. Es importante para el Quinto Grande. Los nuevos que aún no lo no estéis suscritos, yo creo que al final lo haréis. Para cuando el directo es de la rotonda, es verdad, ¿eh? de debería hacerlo, tienes razón eso. A ver si la semana que viene puedo hacer la broma en algún momento en algún momento de la, de la semana. Bueno, pues eso, ahí lo tenéis, los directos. De lunes a viernes, de once y media a una y media. Aquí seguiremos, de once y media a una y media, por mucho que tengamos competencia. Seguiremos. Ya luego vosotros podéis elegir un lado u otro. Eso es vuestro problema, no el mío. Bueno, el mío también, porque podéis ser menos gente si os vais a otros canales. Pero eso yo no puedo hacer nada. Eso yo no puedo hacer nada. Pero oh, cuidado que os vigilo os estoy vigilando en cada momento es broma <laughs> podéis hacer lo que queráis pero de once y media a una y media escucha nuestro podcast solo en iBox e y esto es importante también a partir no he puesto el día pero a partir del 14 de agosto como voy a Almería los directos van a ser de cuatro y media a cinco y media lo voy avisando para quien quiera ponerse a mi hora <laughs> Lo voy avisando de cuatro y media a cinco y media para que se quiera poner a mi hora. Es broma. No, en serio. Cuatro y media a cinco y media. Eh, casi todos los días. Porque durante 15 días quiero relajarme un poco, pero no quiero abandonar del todo los directos. También veré cómo funciona internet allí, ¿eh? Porque eso será, será importante. Será importante. Dice Laudrop. Yo un 4, 347%, que esta semana es clave, la siguiente es clave también. Bueno, ahí no te falta razón. Para cuando el directo desde la rotonda, habrá que ir pensándolo. Haz directo desde la rotonda el aeropuerto de Castellón, que por ahí sí que no pasa nadie. Mira, pasaré por Castellón dentro de poco, pero mi intención no es quedarme allí, ¿eh? con todo el cariño a Castellón. Yo ya dije, me grababa un clip en la rotonda diciendo os parece poco o algo así. Y me, Es verdad, es que estaba aquí el, el sonido, ¿eh? Vamos a ponerlo, que si no. ¿Te parece? Que eh, poco. ¿Qué, qué, qué, ¿Haber visto el coche de Mbappé llegar? Te va hace poco, te va hace poco. Ahí va. Ahora sí va, en serio. Ahora seguro. Ahora seguro, ¿eh? Tic-tac. 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 Empezamos. Ahora es 100% seguro, ¿eh? Ahora es 100% seguro. Tenedlo claro que ahora es 100% seguro. Buenos días, Chema. ¿Qué tal estás? Dice 33. Fer, te ha mentido Pajarín. En realidad está cerrando los flecos y se ha presentado el lunes. Y no... Ah, es verdad. Es verdad. Puede estar también con eso. Ah, por cierto. Por cierto, por cierto, por cierto. No sé si lo ha abierto o no. Ah, si sí, aquí está. No cambiar. Eh... Un segundo, tengo mil millones de cosas abiertas. El canal este de. Vale, aquí está. Aquí está y aquí también. Nada, tranquilo, yo no hablo yo no abro nada raro. No te preocupes. Aquí os dejo el, el Discord. ¿Vale? Que os dejo el Discord para los nuevos. No he, ay, os acabo de dejar el canal de Rodrigo Faiz. Que me he equivocado. <laughs> que no la ha copiado y como diría copiado antes, pues bueno, ahí tenéis el canal de Rodrigo Faiz también para quien le interese. A ver ahora. Ok, ahí está. Oye, ¿queréis mandar algún mensaje de audio con alguna pregunta? ¿Queréis participar en el directo? Pues lo mandáis, ¿eh? Ahí lo tenéis. ¡Atención! ¡Atención! Atención. Conectaos ahí. ¿eh? Conectaos ahí. Vale, a lo que iba. Pongo música de tensión porque me funciona mal el ratón. Mi amigo François, ¿eh? vamos a escuchar el vídeo. Ya digo, vamos a entrar en el tema Mbappé. Os digo una cosa antes de poner los vídeos. Y mientras los ponga, voy a ir comentando. ¿eh? O sea, ya sabéis que aquí yo trato de pasármelo bien. Eso es lo principal de todo. Entonces yo voy a poner el vídeo de François. Tengo dos de, de Guijarro y otro, el que me habéis mandado ahora, de Rodrigo Fáez. Los voy a poner todos. Pero los vamos a ir comentando. ¿Vale? Porque si no, entonces yo me voy. ¿Vale? Los voy a poner todos. Amaya, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Vale? Así que vamos viendo y comentando qué pueden decir. Pero primero quiero deciros una cosa. No sé si va a ser semana clave o no. No sé si se va a cerrar esta semana la que viene o vamos a llegar al final del mercado de fichajes. Pero yo sigo manteniéndome en que todo parece que nos lleva a que Mbappé acabe en el Real Madrid. No creo que el Madrid porque no lo creo que el Real Madrid vaya a quedarse sin nueve, me sorprendería, me sorprendería bastante. Y también lo que está pasando con Mbappé, apartado del equipo, y están fichando a jugadores como si no costase el Paris Saint Germain, anunciando a Dembélé, anunciando a este y al otro, me hace pensar a mí que realmente es cuestión de no sé cuánto tiempo, pero pienso que llegará. A partir de ahí, ¿va a ser este fin de no lo sé? También es verdad que cuando se ha relajado todo un poco, al igual es cuando aparece la historia. Así que van a fichar a Dembélé. van a fichar a Colo Muani o al chaval Gonzalo Ramos que comentabais antes. Cuando se anuncien estos dos fichajes, yo creo que va a ser un momento determinante de la historia. Y si se anuncian oficialmente estos dos fichajes y aún no se sabe nada de Mbappé, yo ya me quedaría un poquillo flipado, la verdad. Pero bueno, lo vamos a ver. Yo me gustaría que la semana que viene fuese clave y me pillase aquí en los estudios centrales, porque el directo lo haría mucho mejor. Y estando fuera, vamos a ver cómo me funciona Internet, que espero que me funcione bien para poder seguir haciendo, haciendo directos. Pero hombre hacerlo la semana que viene que aún estoy aquí ¿eh? también os voy a decir una cosa ahora mismo ¿eh? para los oyentes del Quinto Grande igual que decía Avilorto, que lo de Twitch es secundario al podcast pero creo que sea 50-50 os digo que el año que viene lo mismo me da por ahí y hago directos cuando a mí me apetezca ¿eh? O sea, lo mismo un día me veis a las 6 de la tarde a las 11 de la mañana y sabes eso podría pasar que me dé por hacer más directos a otras horas diferentes también, sin quitar esta, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo hablaremos con el tiempo porque aún no lo sé. Os voy a leer estos primeros mensajes y vamos con los vídeos, para que no se acumule, ¿vale? ¿Cómo se manda el audio en Discord? ¿Qué lío? Pues no lo sé, Lolillo, no lo sé. Cuando pueda te ayudo, porque de momento no lo sé, tendría que mirarlo. Buenos días, Ana, ¿cómo van las vacaciones? ¿Bien o qué? Por culpa de este hombre estuve esperando el otro día en el aeropuerto. François, macho, François. Hiciste esperar a Vilorto todo el día, François. Digo, a Vilorto, a, a, a Laudrup. Todo el día. El día 2 estaba allí en el aeropuerto. Por favor, yo también estuve. Yo creo que esta semana o la que viene sabremos cosas, dice Borges. No creo que llegue Mbappé por muchos fichajes que va el PSG. Amaya parece que no tiene esperanza que llegue Mbappé. Borges. El Madrid está esperando que el PSG se baje los pantalones por no haberle contestado en las ofertas del año pasado. Es un dato que podría ser también. Que el Madrid está ahí como partiéndose un poco la caja. Vamos, es que ahora la tontería nueva con su hermano... ¿Qué ha pasado con su hermano Amaya? Y si no se bajan de lo, los pantalones... Veremos a ver, dice Fer, llevamos todo el verano pegándonos a la pantalla y llegará un domingo en la hora de las 7, saldrá la noticia, y nos pillarán en el fuera. <laughs> seguro, macho, seguro, Fer. Me pillará de viaje a Almería o algo así, y es que me lo estoy viendo venir. Tendré que coger el móvil o algo, ya verás tú. Me pillará cuando esté de viaje en un momento que no pueda hacer directos y tal. Este no te lo puedo leer, Borges, no te lo puedo leer, macho. Nosotros nos quedamos sin UE", dice a Maya, te veo pesimista, Maya, ¿eh? Te veo pesimista. Venga. Somos 86 personas, tenemos que llegar a 100 en esta mañana, en este directo de viernes. No sé por qué, el directo del lunes y el del viernes siempre son los mejores. ¿Qué pasa los lunes y los viernes? Y sin raid ni nada, ¿eh? Que aquí nos ayudan poco, nos ayudan a veces, pero poco. Pero muchas gracias a la gente que nos ayuda, por supuesto. Que la madre pide al Madrid que tiene que traer a la familia al completo, o sea, al hermano también. Bueno, se rumoreaba eso, pero veremos. Quinto, ¿eres de Almería? No soy de Almería porque por el acento verás que no tengo acento de Almería para nada, ¿sabes? Eh, pero soy mitad de Almería. Yo soy yo vivo en Bar soy de Barcelona, pero toda mi familia es de Almería. No sé, ¿usted sabiote Cubelas es de Almería o qué? A ver si ahora me va a sorprender usted y es de Almería. Dice Borges, el jefe que se pone fino, quinto grande. No puedo leer eso, no puedo leer eso, por Dios. No me pongas esas cosas. Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé. <laughs> Porque tiene muchas pamplinas para un fichaje, que lo fichen o no, pero que lo hagan ya. También te digo una cosa, Amaya. Es que le, leemos muchas cosas también, ¿sabes? Cuando estamos ahí pendientes leyendo de todo, nos podemos poner ya nerviosos y que esto sea un lío, ¿eh? La madre es más lista que todo. Vaya negocio está haciendo. No te digo que no. Estamos igual. Pero dime de dónde, sabiote. Dime de dónde. Perdón, sabiote. Sí, sabiote cubelas. Dime de dónde. Mis familias son todos de Almería y vivo en Tarragona. Pero de qué lugar de Almería? La madre. Realmente lo hacen por vosotros. Así tenéis de qué hablar llaves. Si a mí no me viene mal, ¿eh? De cuevas. ¿De Cuadra de la Almanzora? ¿En serio? No me venga, hombre, en serio. Mi, toda mi familia de padres son de Cuadra de la Almanzora. Cuadra de la Almanzora. La mitad de mi familia, toda la familia de mi padre son de Cuadra de la Almanzora. Todos. Absolutamente todos. La de mi madre de Vera. ¿Vale? La de mi madre de Vera. También hay varios que vienen en Palomares, en Villaricos. Eh, yo voy siempre allí desde que era pequeño. como Palomares? ¿Palomares? ¿Conoces a gente de Palomares? De Palomares son mis primos. A lo mejor conoces. Es que sabiote, al ver sabiote, sabiote su, es una... Conozco a gente de Palomares que son sabiote. Y, a, y al leer eso, algún, algún amigo de mi primo. Yo soy de Garrucha, pero por motivo de trabajo vivo en un lugar de La Mancha. A ver si somos familia. No sé quién conoces de Palomares, pero conoces al Portillo, por ejemplo, que es el de la... El de, el de la eléctrica. O a Sergio Navarro, ¿te suena? Es mi primo, Sergio Navarro. O Leandro Navarro, no sé si te suenan o no, pero hombre Palomares, media familia mía. De hecho ahora son las fiestas de Palomares, ahora son las fiestas de Palomares. Mola esto de que haya gente, gente de, de por allí o de por aquí encima de Tarragona, catalán madridista con familia allí. Yo vivo en Arcos de Cádiz, me gusta que me digáis de dónde sois, ¿eh? me mola que me digáis de dónde sois. Bueno chicos. Vamos al lío. A ver si llegamos a 100 personas, eh. Llamad a vuestras familias que se conecten, que se conecten por ahí todos, eh. Venga, va. Vemos los vídeos. Yo soy de Tenerife, dice Ayose. Ojo, Javi, gracias por seguir a El Quinto Grande. Voy a bajar un momento esta música de tensión. Vale, ahí voy. Todos somos El Quinto. Gracias, Javi. Yo soy de Manresa, dice Javi90. Yo de Sardañola, El Valles. Sardañola al Valles. Hemos bajado, cuando he dicho vamos a llegar a 100, ha bajado a 76, pero no os vayáis. No quieren que hablemos de nuestros pueblos. Vamos a hablar de Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Hablamos de nuestros pueblos y la gente se desengancha. Desde Alcorcón, esta mujer. Vamos allá. Vamos comentando los vídeos. Tenemos unos cuantos. ¿eh? Al Leo. Fin Fin boom. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis todos? Bueno, voy a hacer un pequeño video, un poquito de información, ya que veo que la cosa se está poniendo delicada. Ojo que pone musicón, ¿eh? El PSG. Vamos a empezar aquí con la última noticia, a ver si es el que... Gracias, María, por si aquí grande. … Medita dejar el PSG. Pues podría ser. A ver. Medita dejar el PSG. ...que medita dejar el PSG... ¿Pero quién ha hecho Luis Enrique? ...la última noticia, parece ser que Luis Enrique... Se ve que esto está desmentido, ¿eh? Que ...medita dejar el PSG, pues podría ser. Es simplemente, es fácil de entender, lo he dicho en miles de entrevistas, lo he comentado, y todo es siempre la misma persona al que la Vaya músico en no ha puesto el tío, ¿eh? Por todo. No te... Gracias, Leo, por seguir al Quinto Grande. ...a delegar a nadie, que es el, el protagonista de la fiesta, tanto para la entrada como la, la salida. Y lo que está creando es un follón gordo, problema gordo, eh, sí. mal ambiente. El vestuario va a explotar en cualquier momento. Gracias a The Bandic por seguir al quinto grande. Y es lo que pasa. Cuando hay acuerdos firmados, llevo tiempo avisando, llevo tiempo, pero aquí hay algunos. ¡Gurú! Indocumentados, ignorantes de, de la información. Que se piensa que lo que voy diciendo desde el 2021 era todo un bluff. Y el problema es el mismo, el señor al ya no cumple los acuerdos, hay un acuerdo a otras partes. Lo dije el año pasado, antes de la renovación de 2 más 1, que aquí nadie lo dijo. Normal, la prensa aquí siempre va a remolque. Pero es que hace un mes, los dos medios más importantes en Francia, el Parisian y el Equip, confirmaron todo lo que yo dije, que había un acuerdo a tres bandas. ¡Qué casualidad! Y había un acuerdo a tres bandas y yo lo anuncié un año antes. Pero dicho todo esto, eh, os comenté que el 6 y el 7 se tenía que hacer anuncio, no se ha hecho, ¿verdad? Porque no se ha cumplido la Ojo, ¿eh? Que le corresponda al PSG. De ahí no pasábamos al 22 para la presentación, no se ha vuelto a cumplir. Ahí está, están... Hay gente en el aeropuerto, François. Hay gente de mi, de mi chat. Gente que quiero mucho, seguidores del quinto grande que aprecio, que están en el aeropuerto desde el día 2 y estamos a día 4 y no se han movido de ahí. Llevan cuatro días ahí en el aeropuerto, François. Están muy tristes, no han visto a Mbappé todavía. Ni siquiera la furgoneta, como Pererol que decía esto de. De verdad, ¿te parece ¿Eh? poco? ¿Qué, qué, qué? ¿Haber visto el coche de Mbappé llegar? ¿Te parece poco? Luego tenía otra. Gracias, a String por seguir al quinto grande. Vamos la fecha, vamos con otra fecha. No se ha vuelto a cumplir. Otra vez. Y así va. Y va a estirar el chicle hasta que Kilian explote, pero no lo va a conseguir. Casi mil personas, me dice mujer, que están en el aeropuerto François. Mil personas oyentes del quinto grande. Hoy somos ahora mismo 83. Cuando llegamos casi a los 100, de repente baja. No vayáis, alma de cántaros. En fin. Eh, mil personas allí esperando desde el día 2. Porque, oye. Ir preparando, no fuimos todos allí, François. ¿eh? Eh, la familia explote, no lo va a conseguir. Y los abogados que explote, no lo va a conseguir. Él miente, sí que puede hacer tontería, comprar jugadores. Y él se ha montado su propia ley, la ley del embudo. Lo ancho para él, lo estrecho para los demás. Pero mira, si es incoherente, que no va a la gira, tal como lo anuncié otra vez más. Y no, y lo saca de de la página web, lo aparta y sigue sin cumplir la fecha de los acuerdos. Eso a Luis Enrique no le gusta y yo creo que Alquelaifi y los medios franceses no se han enterado quién es el eh, Enrique. Lo conocerán de nombre y de entrenar, pero de carácter no tienen ni idea. Entonces, vale más que se espabile ya el señor Alkelaifi, que venda ya... Ojo a los mensajes, eh. Chema lleva en el aeropuerto un mes. Juanma Solari, por favor. Amigo François, que estoy en el aeropuerto todavía y sin venir la tortuga. Si no es para irme a casa. Tres días en el aeropuerto, dice Fer. Y ahora nos viene con esta, llevamos un día bebiéndonos. <laughs> Porque han terminado los víveres. Se están comiendo unos a otros como, el, como en la película Viven. A ver si va a venir en tres... ¡Ostras! A ver si no, dijo aeropuerto a Gisbert, dijo, estad preparados en el aeropuerto. Lo dijo claro, por favor. Aquí le han embapé a Real Madrid y todo tranquilísimo para todo el mundo. Pero no lo va a hacer. La semana que viene empieza la liga, no lo van a convocar y más o menos... Ojo, Laudrup decía, Gallardo, llevamos más tiempo en barajas que Tom Hams en la terminal. Bu buena película esa, me gustó bastante. Por ahí va a empezar a arrancar la cosa. Ahora con la llegada de Dembélé, pues puede que se agilice. Puede. También comenté que le iban a quitar el número 7 y dárselo a Dembélé. Eso puede crear para que se avance un poquito más, pero él lo irá todo más despacito y esperemos que... Oye, una cosa, ¿eh? Al, al final llega el día que se cierra el mercado y dices, es que, es que no ha llegado a tiempo, ¿eh? Es que no ha llegado el fax, ¿no? La semana que viene empiece ya… ¿Yo qué culpa tengo si no ha llegado el fax? … y ya después del primer partido de liga, que no va convocado, ya en el puente del, del 15 de agosto, en adelante, ahí, tal como tengo la última información… Se pueda anunciar. Espero. Ojo, 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 ojo a esto. ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo lo que ha dicho ahí, ¿eh? Perdón que pare tanto el vídeo. ¡Ojo, ojo, ojo! Que se el 15 de agosto. La voz sevillista por posibilidad el quinto grande. Ojo, 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 ojo. Decepción. Esto lo anuncian mañana ya. Decepción en las gaunas. Hundimiento del personal. Acaba de decir el puente el 15 de agosto. Llegamos a 108 personas que estáis hoy en el Quinto Grande. Los lunes y los viernes son el mejor día. No sé muy bien por qué, pero los lunes y los viernes suelen ser los mejores días. 108 personas. Muchas gracias. Seguid al Quinto Grande. Ojo con esto lo que acaba de decir François. Yo he flipado, eh. Esto es con humor, eh. Puede ser posible que después de decir tantas fechas, fechas concretas. El día 4 nos dice para el día 15 después del puente. Ya ha dicho, voy a tierra de por medio. O sea, ya no será la semana clave mañana. La, o sea, la que viene no será clave, ni la otra tampoco. Bueno, la otra sí. Ya no iba a jugar en la gira, Mbappé. Iba a jugar contra el Barcelona unos minutos. Ya ahora no juega ni contra el Athletic Club. ¿Qué vamos a hacer? Llegará el 32 de agosto, como dice Chema. Habrá que volverse del aeropuerto. Los que venga después del puente, ahí seguro somos 2000. Claro, Mbappé dice que ya se incorpora para después del puente, que necesita días de descanso, dice por aquí Laudro. Tremendo, ¿eh? Acabo de, acaba de afectarme mucho esta noticia. Seguimos. Esperemos que sea antes. Porque todo Ojo, estaba previsto en el mes de julio. Puede que sea antes, ¿eh? Se pueda anunciar. Esperemos que sea antes. Esperemos. Porque todo estaba previsto en el mes de julio. Vale, vale. Guste o no esta información. Vale, vale. Moleste o no a los demás, pero no pasa nada. El problema está ahí, no está aquí. Luis Enrique ya se ha enterado quién es el presi. Pues la única manera que explote todo sería que Luis Enrique diera un paso adelante y ya, me voy. Y se acaba la tontería por fin. Daré nada, igual. Si esperemos que acabe ya este culebrón. He ido comentando paso a paso desde el 2021 y cuando acabe todo... Todo el culebrón de Kylian Mbappé, ya haremos dos videos especiales. Uno, Kylian Mbappé de A Z, desde que empezó la historia. Y luego uno especial para los gurús Fake News. Y luego, ya para acabar lo poquito que me queda, he comentado ya en el día de hoy que en el momento que ya se ha presentado Kylian Mbappé con el Real Madrid, verano 2023. Pues haremos una quedada espectacular en Madrid. Pero de esa jugada. Te hayamos esperado desde el día 2. Jugar auténtico, con DJ, patrocinadores. Ah, ¿te refieres a mí? ¿Con DJ? Simplemente para la llegada. ¿De quién? Del mejor jugador del mundo. ¿Dónde? A Real Madrid. Guste o no, molesto o no. No hay mucho más que decir. Pasarlo bien, disfrutemos de él. Lo que me insulta. Seguir rabiando. Lo que me apoyáis, soy la leche. Y mi mujer, la mejor. Y los niños también. Y la familia. Os quiero, seguidores, a todos. Kylian del Mbappé, bienvenido a tu casa, Real Madrid, verano 2023. Finbu. Y si no, desmienteme. <laughs> es que es muy crack, en verdad. Yo me parto la caja. A ver, una cosa. Eh, yo lo he visto. Lo he visto, un segundín. Lo he visto un poco desanimado, ¿eh? Tengo que decir que lo he visto un poco desanimado. O al menos me ha parecido a mí verlo un tanto desanimado a François. Y un segundo, estaba buscando un vídeo que se me ha, se me ha ido ahora. Vale, 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 vale. Este es. He visto a François un poco desanimado, ¿eh? Hola, Mago, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿A qué aeropuerto va a ir? Pues Fernán, no lo sé. Al final no, no lo tengo ya claro. Yo estoy un poco perdido, ¿eh? Yo de, llevo desde 2021 esperando, le dice Fernán. Espero que no sea en el aeropuerto. Para lo, ¿Te has dado cuenta? Ojo, ojo. A ver, sigue manteniéndose en su información, eso está claro. Sigue diciendo lo mismo. Que ya celebraremos todos, que tal y cual. Eso es verdad. Pero si os dais cuenta, aunque al final dice ya pondré el vídeo ese, no sé qué, no sé cuánto, pero no habéis visto un tanto desanimado, como más no se ha metido tanto con la gente, los gurús, la fake news, los gurús, ya veréis los gurús. Sí que ha hecho luego él, callaos un poquito, esa ha venido un poquito arriba otra vez, pero cuidado, eh. Cuidado, que lo he visto un poco desanimado a François, ¿eh? y lo digo en serio. Más vale que el chiringuito tenga que controlar las rotondas. Hay que controlar todas las rotondas. Hay que hacer una operación jaula de esas que hacen controlando todas las rotondas. Exclusiva Díaz Aaron en la fiesta de presentación de Mbappé, de Gallardos. Sí, lo ha dicho claramente. ¿eh? ¿Quién va a ir a la queda de François? No lo sé. Yo, si me invita voy, claro que sí. Javier, Javiercio. Ahí estaremos, ¿no? Nugovic. Aaron, que tú te lo tenías, que estabas en contubernio con François. Resulta que eres su DJ. y eso parece, yo ni lo sabía. Me acabo de entrar por el vídeo. Gracias por seguir. Ah, el quinto grande, muchísimas gracias. ¿Cómo no va a estar desanimado Se ha dicho 16 fechas distintas, dice Gaspi. Operación Tortuga. François es teatrero, pero al final acertará. Yo creo que al final va a acertar. Fin, boom, al lío. Al lío. Bienvenido, hombre. Noticia de última hora, año 2040, fichaje estrella del Real Madrid, Mbappé dice Sabiote Cubelas. Venga, vamos con otro, un segundín, que se quita la publicidad. Ahora tengo dos vídeos. Lógicamente, Guijarro ya es un tío más serio, en el sentido. No digo que la información no sea más o menos la. E no me meto con François, ¿eh? que a mí François me cae bien. Pero lógicamente François es cachondeo puro, el tío se pone musiquita, hace el fin boom, señala a la cámara así, si no, desmiéntemelo, es un tío eh, que lo hace de, 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 de otra forma, ¿no? En cambio, Guijarro informa, pero eh, aquí decía, en Qatar ya hacen oficial el fichaje en Mbappé por el Real Madrid, última hora, ¿quién en Qatar ha hecho oficial? Voy a poner esta cámara, que así se me ve en el lado un poquito más grande. A partir de ahora voy a cambiar a esta cámara. Creo que está mejor, ¿no? Vamos a escucharlo. Voy comentando también, ¿eh? Vamos a ver, de Guijarro hay dos. Uno es este y el siguiente que dice que Mbappé se queda sin dorsal. Eso decían que se lo van a dar a Dembélé, ¿no? Vamos con la información del Real Madrid. De entrada agradecerles, por supuesto, la fidelidad y el que crean. En nuestras informaciones, porque somos un canal del Fútbol Club Barcelona. Yo soy del Barça, ya lo saben. Pero muy agradecido al respeto que me tienen y al... que crean evidentemente nuestras informaciones, que también las tenemos del Real Madrid. Correcto. Lo Hemos demostrado. Así no lo hacen ver todos los días con sus comentarios, pero creo que les he demostrado que con lo de Bellingham fui el primero en comentar la, la noticia. Buen Alejandro. Fuimos los primeros. Y se demostró que Bellingham está en el Real Madrid. Les dije lo de Alfonso Davis del Valle de Múnich. Y Alfonso David vendrá o en el año 2024, la próxima temporada, o igual se precipitan los acontecimientos por la lesión de Mendy este mismo año. Pero este jugador termina jugando en el Real Madrid en uno o en dos años. O este o el próximo. Y en el tema de Mbappé, creo que lo hemos dicho muchas veces, y es repetirnos otra vez con este tema. Como tope 2024. ¿Por qué? no sabemos las reacciones que van a tomar o están tomando ya los dirigentes del PSG, que alguna ya les podemos comentar y dan en el centro de la diana de lo que yo les decía en el vídeo de ayer. Aún así, yo sigo pensando, por las informaciones que también nos llegan desde París, que Mbappé va a fichar por el Real Madrid en breve tiempo. Pero recordarán que yo les decía... Tengo muy buena información de París, igual que me dicen que este año se puede cerrar todo en cuestión de días, de horas o de semanas. También me dicen que tengamos mucha precaución porque tienen pasta. Y si tienen pasta y les sobra, son capaces. Un segundo mensaje para Ana. Ana, ¿cómo vas a andar a estas horas? Mira, yo he salido a andar a las 7 de la mañana y luego iré otra vez a las 8 y media. No se puede salir a andar a las 12 del mediodía. De verdad, le va a dar algo, doña Ana, por favor. No, no le digo doña que suena un poco, que suena un poco mayor, ¿no? Decir doña, Do, don, bueno, yo si no quieres que te llame doña, no lo vuelvo a decir, ¿eh? Pero no puede, no puedes ir, a andar estas horas, ¿en serio te puedes? Vale que ha bajado un poco la temperatura, ¿no? Aquí en Barcelona ha bajado un poquito, ¿eh? Lo han demostrado en otras ocasiones, de meter a Mbappé en un embolado. Le dicen, vaya, eso a usted le agrada un año y nos cuente historias. No, ¿Vale? creo yo. Se va gratis si quiere. Son no. capaces de hacerlo. Bueno, ¿se acuerda que estas mismas palabras las dije ayer en un vídeo? Bueno, vale, esto lo dejo ayer en un vídeo. Es que voy a ir contestando. No quiero cortar el hype del vídeo, pero me gusta ir comentando y el chat a la vez, que es más divertido, ¿no? Yo ando ahora y paro a tomar una birra. Mira, Mago, hoy es el día de la cerveza. Y yo me voy a Almería dentro de una semana. Y estoy dos semanas después de una mudanza, estoy haciendo deporte a tope porque quiero perder un par o tres de kilos. Estoy en mi peso, pero quiero perder un par de, o tres de kilos para poder engordarlos después. No es una estrategia que hago casi siempre. Total, que he dejado la cerveza durante un tiempo. Pero hoy es el día de la cerveza. El día de la cerveza, un cervecero como yo, ¿cómo no va a haber cerveza? Es como una traición, ¿no? Entonces creo que voy a tomar al menos media o algo, ¿sabes? <laughs> A ver que o, o voy a leer estos últimos mensajes y sigo, ¿eh? Es un teatrero, pero mola, decía R. Moraleda de, de François. Gracias, por grande. Hombre, lo de Alfonso hay que cogerlo con pinzas. Y lo de ser el primero de los Bellingham, no sé, dice Fer. Qué calor, dice por aquí, Ana. A Davis ya lo quiso el Madrid cuando era juvenil y Juan Canal. Ah, sí. Esto, este dato no lo sabía, Yugovic. Aquí ha bajado la temperatura 23 grados, anteayer 40, hombre. Pues vaya diferencia. Vaya diferencia. Salí sobre las 10 de desayunar en el hotel. Ah, vale, 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 vale. 23 graditos en Madrid. Hoy yo estoy bastante bien, Pucho. Bienvenido, Pucho. Exclusiva de Ijarro, el fichaje de Mbappé se puede hacer o no. Eso es. Jo, eres de Barcelona, ¿perteneces a alguna peña? No. So soy de Sardañola del Vallés. Te voy a decir una cosa. La peña de Sardañola del Vallés ha cerrado. Están buscando una persona que la dirija. Y mi hermano y yo estábamos pensándolo, pero no creo, no creo que tenga ese tiempo, la verdad, como para dirigir un bar. Es que yo no soy... Tener una peña del Madrid molaría, ¿eh? Molaría, pero estar en un bar no lo tengo yo muy claro del todo, la verdad. Soy de Sardañola del Valles. Dame una alhambra. No estaría mal. Boca o River. Eh, Pipeta, según lo que diga, puedes abandonar este directo. River. Boca no ganó la final aquella y la tengo marcada. Soy más de River y jugó Don Alfredo y Estefano. Pero no soy hater de nadie. ¿eh? Pero yo River. Tengo una camiseta por ahí de River. Toma 10. Dice, no, 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 toma 10. No, no. Entonces, eh, si en el fin de semana te excedes, todo el esfuerzo de la semana se va a tomar por saco. Aaron, ten cuidado con esa estrategia. Hazard se le fue de las manos. Yo ya te digo, soy muy... En, el, en esta época de mudanza... He engordado un par de kilos o tres y me los quiero quitar. De hecho, ya me he quitado uno y medio. Estoy en mi peso. Peso, peso 74, pero quiero pesar 72 como mucho. ¿Sabes? Esa es la historia. Dice Mugen, pero bueno, ¿y cómo no sabía yo que era el de la cerveza? Bueno, vienen unos amigos hoy a casa y otra, ca otra cosa, no sé, pero unas cuantas caerán. Me la ha dicho mi padre, que es un cervecero total y absoluto. Me ha dicho, hoy es el día de la cerveza. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo el día de la cerveza y yo no quiero ver cerveza? Hoy es el día de la cerveza, yo como no lo sabía, si sí soy 100% cervecero desde 1986. Todo con una cerveza en la mano a la madre. Pues ahí está el mensaje de Alejandro. River dice McFly. Yo soy de River, dice Swain. Se ha cabreado, Pipetra. Se ha cabreado, es ¿eh? de boca. Me fui. No, hombre, no te vayas. Te vas a tratar con cariño. Mau cinco estrellas. Ahora te quiero mucho más, dice por aquí McFly. No, yo es que jugó Di Stéfano en River, le tengo más cariño a River, la verdad, y aparte Boca nos ganó aquella final, no soy anti -Boca para nada, cuidado, oye, tampoco pues somos muchos aquí en Barna, podemos hacer una quedada para algún partido importante pues sí, o para tomar algo, Pajarín también es de Barcelona ya lo, lo estamos comentando, eso de que tenemos que hacer una quedada en Barcelona dice Papeloto85 la peña de, del Vendrell ha pasado lo mismo, se ha quedado sin dueño y como se pierde el dinero, nadie la quiere es una, es una pena. Sarañola la mola, yo soy de donde estopa, de Cornellá, ¿no? De Cornellá. Ahí estamos. La verdad es que para mí todos los días es el día de la cerveza. Yo también no bebo cada día, pero en verano una cervecita al menos, no, no me gusta beber mucho. Porque beber mucho, la cerveza tiene poco alcohol, pero hay que beber con moderación siempre, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la cerveza, la verdad. Es el único vicio, entre comillas, que me queda. Y tampoco vicio porque puedo estar sin beber perfectamente. Llevo, llevo como 10 días sin beber cerveza, por ahí. Creo. O, o un poquito menos. Todos los días son el día de la cerveza, dice JFR. J Hombre, pues sí. 1906, me gusta. La 1906 Red, me gusta. Sí, me gusta. Un saludo desde, desde San a la Madrid. Un saludo, papeloto. Para dos días que estamos aquí, te vas a pillar de cerveza. Pero es que me gusta estar en línea. Soy una persona que, si se descuida, tiende a engordar. Y me gusta mantenerme en mi talla, no tener que subirla, que las camisetas que me ponga me gusten. Soy un poco. Me, mira, cuando dejé de fumar, mago, me engordé bastante. Y desde ese momento sigo, desde los, desde los 35 años hasta hoy, eh, con temas de comer y todo eso, soy bastante estricto. Y a veces todo pasamos. Eh, ahora me da igual. Pero no me gusta. Tengo mucho cuidado, ¿eh? Tengo mucho cuidado con eso. McFly también es de Barcelona, correcto, es verdad, McFly. Pues si quedamos, tienes que venirte, hombre. Creo que los madridistas somos más afines a River. Yo creo que sí, ¿eh? McFly también es de Barcelona, dice Jandro. yes, estoy de acuerdo, que quedada de gente de BCN, somos un montón, ¿eh? De lunes a viernes nada de cerveza, pero los findes eso, eso es clave. Yo también lo, lo hago mucho, eso, pero esta vez el, el fin de tampoco, el que viene. Uno, el otro. Yo, Barcelona, no voy, no hombre, no, Borges, no, hombre, no, que no pasa nada, que son las noticias que no hombre, no te van a robar, no te preocupes. Yo también soy catalán, aunque no vivo allí, dice Swain, correcto. De, de matar o no era Swain, el día de la cerveza es demasiado, pero la horita de la cerveza de doce y media a una y media. ¿De la noche te refieres o qué? Yo por la noche no solo beber, a no ser que salgas. Si sales y tal, es diferente. Eso me comentó mi padre, que es socio y la han cerrado, joder. Pues no podemos dejar que cierren las peñas de Barcelona aquí, ¿eh? Para más información, vivo en Comarruga, Comarruga, correcto. Aquí otro de zona aeropuerto de... de del Prat, ¿no? Teníamos que hacer un día para meternos a hablar del Madrid con una cerveza, dice Jandro, o oh, me cago que sí, molaría. A mí no me gusta la cerveza. Hombre, soy, nos has decepcionado, por Dios. ¡Siden! Me sonaba Extremadura, eso es exacto. Hazte flexi vegano. Es una maravilla. Son veganos que cuando les apetece comen carne y pescado. Yo no, yo como de todo. Y a veces como poca carne, a veces más. No soy nada de esas cosas. ¡Siden! Gracias, Rey por seguir el quinto de ayer. Jueves, hoy, viernes, mañana, sábado, pasado domingo, birra time, dice R. Moraleda. No, no, antes de comer, ok, antes de comer, que va a ser ahora. Pues tendremos que hacer el October Fest, dice Nugovic. Gallardo 1957, desde Balanegra, Almería. ¡Viva Almería! Claro que sí. ¡Viva Almería! Yo dentro de poco voy para allí. Yes, dice Ángel Guay. desde Rubí Pedrito. Pues somos unos cuantos, Rubí lo tengo cerca también. No me gusta el vino, pero sí las mujeres. A mí me gusta la cerveza y las mujeres el vino menos, ¿eh? El vino menos. Mi hermano vivió varios años en Villanueva de la Vera. Dice por aquí Ana. Seguimos. Bueno, vamos a ir con el vídeo, que ya nos hemos desconectado. Seguimos, ¿eh? En Qatar ya hacen oficial el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, según Guijarro. Tengo algún vídeo más, ¿eh? Vamos comentando. Pero que okay, si no perdemos el hilo. Pues por la tarde sale la información desde el equipo, desde París. Que al que la está dispuesto a dejarle en la grada. No, no creo. Les juro que no tengo ninguna bola mágica y les juro que no es por adivinar o por no, adelantarme pero... y decir algo a ver si cuela. No, no creo que pase me eso. Lo estaban comentando desde París para que vean si tengo buena información o no. Por cierto, Harry Kane sí que ha estado interesado en el Real Madrid. Y Harry Kane siempre ha estado ahí y no ha fichado todavía por nadie por ver lo que pasaban con por ver lo que pasaban con el mapel. Es de los míos, ¿eh? Guijarro va con el y Con el, el piloto. Porque había ganas de ficharlo, y sobre todo una persona, Ancelotti. Pues, tenemos muy buena cosas en la formación del Barça, pero tengo la gran suerte, por los años que llevo en esta profesión, de tener contactos en París, en Alemania, en Noruega, en Madrid y en donde haga falta. ¿Vale? Curioso, ayer les digo lo de cuidado con lo que me dicen de París, que son capaces de dejarle un año en la grada, y por la tarde sale curiosamente en todos los medios de comunicación que al que la está dispuesto en un arrebato de esos de sentirse traicionado por el jugador, te quedas aunque sea en la grada. Bueno, esto me enorgullece porque sigo teniendo unos contactos espectaculares. Pero ya les digo, porque también me lo dicen ellos, esto pueden ser, son jugadas estratégicas en momentos determinados. Claro, eso que La relación está rota. Y cuando la relación está rota, pues está rota. y Por lo tanto, lo lógico es que en breve el jugador termine en el Real Madrid. Y va a ser esta temporada. Pero, como de la gente que dirige el PSG, no las he tenido nunca, no lo he tenido nunca claro. Por cómo se han portado con el Barcelona durante muchos años. Por eso les he dicho que, aparte de la información que me dan que es buena desde París, sigo. Y ellos mismos también me lo advierten, ¿eh? Me lo dicen, Antonio. Todo esto se puede hacer este año con toda seguridad. Todo va enfocado a hacerse este año. Antes de que termine agosto está hecho. Pero que es muy capaz al que la de cortar el tema y decir, señores, tú te quedas del año que tiene. Se sí, cree el rey del mundo al Klaifi, que life Que sea en la grada. Que me sale de la nariz punto. Es muy capaz. Y eso no tiene que ser una decepción para la afición del Madrid ni para el Madrid. No. Porque la buena noticia es que el año que viene lo vais a tener gratis. Bueno, gratis. Un pedazo de futbolista como es Mbappé, lo vais a tener gratis. Gratis tampoco, ¿eh? Aunque me advierten que no correréis esa suerte. ¿Cómo suerte? Yo prefiero que venga ya, tiempo. que no tenemos porque gol, don Guijarro. Este año se va a tener que pagar un dinero final ya no sé si serán 230, 23, 180, 90 200. Pero se va a tener que pagar un peaje por por tener a, a Mbappé. Porque en el fondo los dirigentes qataríes son inteligentes y saben que no pueden permitirse el lujo... Te pido perdón, Swain, nadie, no me, me bloquees. ...ante la opinión pública y ante el pueblo qatarí de dejar marchar a su máxima figura, vaya feis. Es imposible. Por lo tanto estoy convencido que antes de que termine agosto Mbappé estará en las filas del Real Madrid. Y además... Lo vamos a ver en breve, posiblemente se agilice todo mucho más rápidamente con la entrada de Embelé en escena. En el momento que Embelé sea jugador del PSG, yo creo que se va a desbloquear absolutamente todo. Pero vamos a estar atentos a nuestras informaciones y a todo lo que vaya aconteciendo en las próximas horas, porque se los vamos a, a contar y les vamos a dejar siempre la noticia al día, que es lo que... Pero eso de hace oficial, ¿no? Ha, no ha dicho nada, ¿no? Vamos a comaos con otro. Un segundo que, para que se quite la publicidad. Un segundín. Vale. Ok. Vale, ahora voy. Tú ya sabes, Swain. Tú ya sabes. Ya, me gusta más así, ¿no? Así me, se me ve un poco más grande. Lo, a partir de ahora lo voy a poner así. Eh, os voy a leer estos gratis. No 150 millones, dice Ana. 150 kilos es verdad. Por lo menos, las primas y estas cosas. Y se actúa así con el PSG, ¿quién le ha cubierto de oro? ¿No crees que en el Madrid con el tiempo dará problemas? Si es que el problema, yo creo, Mago, que es más el PSG que el jugador. ¿eh? O sea, sinceramente os lo digo. Yo el otro día, en el podcast de ayer que hicimos, lo hablaba con mis compañeros. Y hasta José, que no quiere Mbappé, ahora está cambiando de opinión. Eh, opinaba igual, ¿eh? O sea, esta gente no le dejó salir, no le dejaron que se fuese, le presionaron tanto que ahora quiere cobrar hasta la última peseta. ¿Y eso le hace parecer pesetero? Pues sí. Y ojo, que yo no voy a tampoco quien esté fuego con Mbappé, los madridistas me parece bien, ¿eh? O sea, cada uno piensa lo que quiera. Dice Swain, no veo un vídeo más que hable de este tema, solo lo veo en el canal de Don Arón. Tú ya sabes, Swain, que no centro el tema en Mbappé. Para los que estéis cansados, yo lo siento mucho, pero sabéis que no centro el tema en Mbappé. Hablamos absolutamente de todos los directos. Hoy somos 115 personas en este momento. Muchas gracias. Que no le haya dado a seguir. seguida el quinto Grande, por favor. De once y media a una y media estamos aquí, de lunes a viernes. También con los partidos, aunque nos hemos llevado mazazo esta, esta pretemporada. Eh, pero hoy, no sé, los viernes me apetece terminar con el tema Mbappé para ver si pasa algo durante el fin de no. Dice Ana, el PSG es. El rey en el Madrid no tanto. en el PSG es el rey, en el Madrid no tanto, así que no creo que haya problemas porque no se verá tan endiosado. Dice Swain: Yo, la verdad, no lo fichaba. Si hubiese querido venir, ya estaba aquí hace años. Yo, esto, Swain, no lo tengo tan claro. Es decir, la primera vez que lo quisimos fichar, es verdad que estaba la BBC. Y yo comprendo que un jugador diga: Oye, sigo mi evolución en París. ¿Que podría haber venido al Madrid? Sí. Pero con la BBC, al igual, era muy chaval. Un abrazo. Pues eso, yo creo que pensó, prefiero quedarme... Que ir al Paris Saint-Germain, aparte él es de París. Yo entendí esa transición. El año pasado, y luego ya que la prensa nos caliente la cabeza, cada año es problema de la prensa, ¿no? Luego es verdad que el año pasado... Sí que quedamos todos muy enfadados. No hace falta que me repita porque lo conocemos toda la historia perfectísimamente. Pero es verdad que tenía muchas presiones. Tenía muchas presiones y decidió quedarse. Pero cuando realmente tú no firmas un contrato largo, es que no es lo normal. Imaginad que ahora Vinicius o Rodrigo renuevan con el Madrid. Estamos en 2023 y firman hasta 2024. O sea, imaginar que se le acabase el contrato a Vinicius o a Rodrigo este, esta, este verano. Y hubiesen, o sea, en el pasado junio, y hubiesen firmado un contrato, ¿vale? Para 2024, prorrogable hasta 2025. ¿No os parecería un poco raro? ¿No os parecería que el jugador en el fondo no tiene muchas ganas de quedarse? Porque yo comprendo que si la renovación de Vinicius o Rodrigo, que está al llegar, sea por lo menos por cuatro o cinco años, porque son jóvenes. Claro, Mbappé firmó un año más con opción a otro que no ha decidido prorrogarlo. No parece que te queda sin querer quedarte. No se quedó queriéndose quedar, está claro. Que era por dinero, que era por no sé qué, que era por presiones, no lo sé. Cada uno tiene su opinión. Y yo respeto las opiniones de todos. Pero no tenía ganas de quedarse, eso está claro. Dice Núñez comparto el enfado de muchos madridistas pero yo tampoco perdonaría ni un céntimo ni siquiera al Real Madrid. Dice Mago sigan al quinto grande que le sigo yo soy, y soy sevillista. Ojo, don Mago es sevillista y nos sigue. ¿eh? Esperemos que cuando juguemos contra el Sevilla no nos enfademos mucho. ¿eh? A ver, estamos aquí despotricando y usted se enfade, veremos a ver lo que pasa. Pero con respeto al máximo, claro que sí. Rulo 79, es increíble cómo Ramón y otros repiten una y otra vez el mismo vídeo sin decir nada nuevo. Qué habilidad. En esto estoy de acuerdo contigo. Yo de Ramón no he visto muchos. Guijarro más o menos va diciendo, se nota que la monetización va bien. ¿eh? Yo les comprendo, no hacen daño a nadie. A partir de ahí vemos los vídeos si queremos o no. Eso también es verdad, ¿no? Dice Swain, es en el primer entrenamiento lo ponemos con el saco de los balones para que sepa en qué lugar está. Grande quinto, grande tú, Miguelón, BCN, ¿de qué parte de BCN eres? Yo de Sardañola, ¿eh? Se puede venir el año, solo pudo venir el año pasado, correcto, el año pasado, y gratis, bueno, gratis, lo que dicen gratis, con la prima de fichaje de 200 millones. Es evidente que aún siendo archimillonario se mueve por dinero, sí, eso no tengo que no, ¿eh? Cuando estaba en el Mónaco pudo venir y no quiso. Sí, Swain, pero lo, lo, lo que he dicho antes, era un poco diferente, ¿no? Jandro, yo nunca he visto a Mbappé decir que quiere venir al Madrid, solo de pequeño en el cómic y post del CR7, no más. Ahora de mayor puede cambiar todo, pensar en la pasta. En esto también tiene razón Jandro, ¿eh? Yo nunca le he escuchado a Mbappé decir que quiere venir. En esto tam también te tengo la razón. Dembélé dice por aquí, Idol Char, Mugen, pero si puede renovar y subir el sueldo cada dos años, ¿para qué vais a firmar más? Ojo que esto no está mal tirado por parte de Mugen. al Igual mi teoría me la acaba de destrozar y tiene razón él. No te puedo decir que no, está bien visto también, ¿eh? Y menos ganando lo que gana dice Chambono. Schwein, se dice que el Madrid se dice que con, con, perdón, se dice que con el Madrid el contrato será hasta 2029. Os pensáis que el año siguiente va a venir a pedir un aumento de fichas? Creo que no. Creo que no. Creo que no. Y si viene, tendrá problemas. Igualada. Ok. Pues un abrazo para Igualada. Bani68, saludos desde Barbara. ¿Estáis todos? ¡Estamos todos aquí! No os perdáis mis directos, macho. Somos paisanos todos, ¿eh? Más o menos. Bárbara, Rubí, Igualada, el madridismo catalán se reúne en el Quinto Grande. ¡Claro que sí! ¡Que somos muchos! ¡Somos un millón! ¡El millón tendrías que estar aquí, hombre! ¡El millón aquí, todos! Eh... A, podrías hacerme promoción, ¿no? Entre, entre la gente. Así seremos más. No, no, pero dejándolo a la broma, mola, mola. A ver, mola gente de todos los sitios, cuidado, ¿eh? Pero, bueno, cuando me decís que hay gente de Almería, de... Yo antes me decía sabiote de Palomares, de la Almanzora, que es donde está mi familia también, pues que que no mola. Oye, si hay alguien de vera, alguien de vera Almería, me gustaría que lo dijese. El día que haya alguien... alguien de vera... ¿El dinero? ¿El dinero? ¿El dinero? El día que hay alguien de verá me, me molará también. ¿eh? No sé si fuera solo por dinero, se habría quedado, dice Gisbert. BJ Sal ha tomado una decisión legítima, dinero por, por posibilidad de trascender. Ha perdido años de conseguir cosas por la pasta y esos no vuelven. Aún puede subsanarlo, yo creo, BJ Sal. Gracias, JV, perdón, GWC, 800, creo que ponía, ¿verdad? Dice Cristian, gracias por seguir al quinto grande. Eh, a ti también. ¿Acaso Raúl Casilla y otros mitos del Madrid perdonaron cuando se fueron? Pues no, todo lo contrario. Y tienes toda la razón, Nogovic. Solo Cidán. Solo Cidán. Ana, en 2021, cuando no le dejaron venir, sí lo dijo que no le dejaron irse al Madrid. Pero lo dijo de su voz. JC paranorm, Paranormal. Gracias por seguir al quinto grande. Dice por aquí de Cubelas, quinto, yo creo que estaba hecho, pero que Florentino entendió la presión que ejerció el presidente y compañía. Creo que ya quedaron los dos en que vendrían en el 24, pero este año saltando por los aires sacó la carta. Estoy de acuerdo contigo. Heisenberg, gracias por seguir a El Quinto Grande, bienvenido. Dice Mago, cuando juguemos Sevillistas, Sevillista muerte contra el Madrid, además os vamos a vengar cuando vaya a Atenas a ganar al Manchester City a representar a España en la Supercopa de Europa, dice Mago 1973. Oye, esto es curioso, ¿eh, Mago? Porque te lo dije el otro día en el directo, la gente, los madridistas con el Sevilla, por culpa en parte de Cristóbal Soria, es cierto que por culpa de Cristóbal Soria no vamos a ir en contra del Sevilla, pero en el sevillismo hay mucho antimadridismo, eso lo hablamos el otro día, ¿no? El tema, por ejemplo, también de Sergio Ramos, todo el mundo le pita, luego Iba Alves. Los que van al Barça, los sevillistas, jugadores sevillistas que fichan por el Barça, son mejor recibidos que los del Madrid, o al menos es una impresión que nos da a los madridistas. Y eso nos ha hecho que la afición del Sevilla, no toda, pero que hay una rivalidad muy grande contra el Sevilla, o contra equipos como el Valencia también, ¿no? Equipos que son bastante antimadridistas, cuando juegan en Europa. Preferimos que pierdan por este sentido, por estar en contra del Madrid. No porque nosotros, o al menos en mi caso, no por yo estar en contra del Sevilla. Pero contra el Manchester City, los madridistas que estáis en contra del Sevilla y queréis que pierda casi siempre o siempre, en esa final europea, yo prefiero que pierda el Manchester City, lo digo ya. Yeah. Sí, sí, en ese momento. En el, porque a mí, de verdad, a mí el Manchester City me cae muy mal, ¿eh? No me acordaba de eso. Aquí un madrileño en Segovia. Un abrazo, BJ Sal. Vamos, Vizca el Madrid, dice por aquí, chambono. Yo, a esto, yo estoy en el pueblo de Santa María. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el pueblo de Santa María? Mira que Santa María es amigo del quinto grande por su nieto. Vamos a tener que hacerlo en catalán. Escolta nois, ven bingut al sin qué gran, ¿no? En vera me pongo en bolas. ¿Correcto? Tengo familia en Sevilla, yo también, ¿eh? No, tengo familia en Sevilla. Desde Pineda, ¿qué tal? WC, bueno, GWC 800, bienvenido, Pineda, Pineda aquí en Cataluña, ¿no? Dice Ana, él pudo firmar un contrato largo y multimillonario el año pasado y firmó dos años y ha renunciado a la renovación y un montón de pasta. Ana, dejando cosas claras, yo soy de Almería y de Aguadulce en verano. Y es buen sitio para ir. Desde Pineda de Mar, correcto. Oscar, gracias por seguir al quinto gran de Madridismo de Cataluña. Estamos en territorio enemigo, dice Miguelón. Ana comenta: ya ha ganado un montón de pasta. Creo que se ha dado cuenta que ahora tiene que centrarse en su carrera. Yo, creo, yo también lo creo. Saludo desde Villa Cabals al lado de Tarrasa. Conozco Villa de Cabals. CJ Barón, no veas. Hoy estáis viniendo todo, lo del, todo el Madridismo catalán, ¿eh? Ostras, qué bien. Aunque me gusta que venga todo el Madridismo en general, pero me mola también. Chambono comenta, recordad que por qué vino Ciudad al Madrid. Él quería ganar la Champions. Correcto. Hay un montón de gente de Almería y de Cataluña. ¿Te has dado cuenta? Como yo soy medio catalán, medio de Almería, ¿no? Estoy ahí. Están viniendo todos, eh. Yo soy de Pulpi, ¿ves? Es que es tremendo, qué grande. Yo soy de Pulpi, que está a 15 kilómetros de cuadra de ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé. Hombre, yo... Ya te digo, yo estoy en Vera. Yo voy a ver adentro, mira, el día 13, si todo va bien, mira, a las 13 y 13 informo que el día 13 me voy a ver. Mi hermano se fue ayer, mis padres se van este domingo y yo me iré el domingo siguiente. Hasta el día 30 o por ahí más o menos. Eso sí, seguiré haciendo directos y seguiré, y seguiré haciendo podcasts. Si siempre el Betis ha sido del Madrid, el Sevilla, el Barça, dice por aquí Jandro. Entiendo que habrá de todo, ¿no? Pero, pero con el Sevilla antes no era así. Estos últimos años y sobre todo desde lo de Ramos se ha vuelto antimadristas, dice Ana. Sí, quizás desde lo de Ramos un poco, un poco más, ¿no? Chambono, si el Barça le come la tostada al Sevilla no pasa nada, en cambio el Madrid les compra un nutillero y se ponen como fieras. Esto no, no lo podría explicar Mago si a él le pasa o no, porque puede haber sevillistas que no conocemos, que no sean... Exactamente como el Cristóbal Soria o los que están tan en contra del Madrid. Cualquier cosa, casi antes que Pep y el City, por ese orden, dice BJ Sal. Contra los clubes, Estado siempre, dice Mugen. A mí me cae muy bien el Betis y fatal el Sevilla, dice ido el Char. Rulo 79, yo quiero que pierdan todos los españoles menos el Madrid en Europa, quizás salve a la Real Sociedad y listo. Yo al español también, ¿no? Me llevo bien con el español. Al City Ni Agua, lo mismo al Sevilla, me caen, fatal, me caen fatal, dice aquí Miguelón, pero alguien tiene que ganar, ¿no? Viva el Betis, dice Miguelón, mucho Betis y Dolchar, Óscar, buena desde Valencia, ¿qué tal Óscar? Bienvenido. Sabio cubras. tenemos que hacer un grupo de maristas en Cataluña. Pues sí, no estaría mal yo Pero no quiero descartar tampoco al resto de los oyentes. Me gusta. Yo tengo. Ten, tenemos el grupo de, de Telegram, ¿eh? Y también el Discord que lo he puesto antes aquí. Lo, lo, lo voy a poner otra vez, porque claro. Aquí tenéis el Discord, ¿vale? Que os sigo leyendo. Ahora vemos un par de vídeos más. Os, os dejo el Discord ahí, ¿vale? Y también, un segundo. Ar, ahora voy con el vídeo. Tam, ya que somos más gente ahora, rápidamente voy a hacer una cosa. ¿Me lo vais a permitir? A ver. ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí, aquí, exactamente. Os voy a dejar un poco de la promoción típica, ¿vale? Aquí primero, el podcast. El podcast es del quinto grande, llevamos 10 años haciéndolo. Darle a ese enlace, os podéis suscribir si queréis, porfa. Quien no lo conozca, yo creo que le va a molar bastante. Así que ahí lo tenéis. También os dejo el canal de YouTube, ¿vale? Si le dais a seguir, pues también os lo agradezco. Y por último, el canal de Kik, que es exactamente como, como esta plataforma, pero tengo que llegar a 75 personas. Quien tenga cuenta, pues muy agradecido, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis también. Bueno, era un poquito de promoción antes. Y podéis visitar también el quintogrande.com vale el quinto y tenemos grupo también de, de Telegram. Ahora que habéis dicho lo del grupo, a ver si me acuerdo ahora cómo era, ¿eh? Cómo era buscar el enlace, que siempre se me olvida. Esto de el enlace aquí está. Bien, ahora lo he encontrado pronto. Copiar el enlace. Y aquí también os dejo el enlace, ¿vale? Al grupo de, de Telegram. Valhalla 85, gracias por seguir ahí. El quinto grande. Ahí está, ¿vale? Bueno, os he dejado todo. Ya tenéis la libertad, solo faltaría, de hacer lo que os dé la gana. De seguir el podcast, seguir, entrar al grupo. Lo que, lo que, lo que os dé la gana. Os voy a leer estos mensajes y vamos con los vídeos, ¿vale? No tengo prisa. Hago directos de dos horas, pero he dicho que vamos a ver el vídeo eh, los tres, los cuatro vídeos. Ahora llevamos dos. Vamos a ir con el Mbappé, se queda sin dorsal. Y después el de Rodrigo Fáez, que antes me ha recomendado a alguien que lo ponga. Creo que era Lolillo, ¿no? Pues también lo voy a poner. Pero quiero saludar a la gente nueva que estáis entrando, por supuesto, a saludaros. Ya lo había hecho con Oscar y suni 10. Yo soy de Alicante y soy antimadridista porque la gente de Valencia. Soy... ¿Tú eres antimadridista y Suni? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Soy antimadridista porque la gente de Valencia es antimadridista, pero esto del idioma y la política. No te entendió, Isumi. Isuni. ¿Tú eres, eres antimadridista? No puede ser. Si estás aquí en un directo del Madrid y estás. No te entendió. O lo decías con ironía. A la Madrid dice Oscar. Uy, perdón. Dice Isuni. Me mola ver al madridismo en Cataluña, dice Jandro. Hombre, de Venezuela, saludos, este 3180, bienvenido, me alegro de leerte. Ah, vale, vale, me, me has dejado flipado, me has dejado totalmente flipado, macho, digo, ¿pero, pero, pero, ¿cómo es esto? Vale, ahora, ahora. Desde Sagrera, Barcelona, desde Sagrera, el barrio, ¿no? Mira, cuando yo voy en tren me paraba mucho en esa estación, que es nueva, medianamente nueva. ¿eh? Aquí, Egarense en Sevilla, Ramonique, ¿qué tal? Bienvenido, hombre. Danin1392, soy de Hospitalet de Llobregat. ¿Qué recuerdos en Hospitalet de Llobregat? Una discoteca donde yo fui a pinchar varias veces en un concurso. Le tengo mucho cariño a Hospitalet, donde iba a comprar yo discos a una tienda que se llamaba Sound Records, al lado de La Farga. Iba siempre, iba siempre. Y recuerdo en el tren a comprarme discos, estaba ahí un montón de horas porque era una de las mejores tiendas de Cataluña de vinilos. Y me pasaba ahí un montón de, de rato, macho. ¡Qué maravilla! Dice Quasar, todas las aficiones españoles... Españolas menos los pericos son antimaristas, por lo tanto menos el español. Yo creo que pierda cualquier equipo español contra cualquier equipo del mundo. Miguelón, el 13, cuidado que se puede venir la tortuga. Será el 13 al final, Miguelón, será el 13 seguro. Vamos, que no viene Mbappé hasta el año que viene, dice Oscar. J. Verdi 16, soy de Mataró y vivo en Alcalá de los Gazules. Por cierto, mi apellido es Vera, a la madre. ¿Dónde está Alcalá de los Gazules? Si lo pronuncio bien, que no estoy seguro si lo estoy pronunciando bien. Tengo amigos en Mataró, yo también. Según dicen los gurús. Los gurús, ¿dónde están los gurús, eh? Saludos desde un sevillano madridista. Saludos, Maldús, ¿cómo estás? Aquí os he dejado esto, no están haciendo bullying. No, hombre, no. Los madrileños sois mis hermanos, que yo quiero a Madrid, a mi Madrid... A mí, Madrid, que no me la toquen, que soy de Madrid a muerte. Pero, pero a, no solo por el Madrid, me encanta la ciudad. Siempre que voy cada año, es, me encanta Madrid, me, me siento como en mi casa. Estás en Madrid y dices, he vuelto. Es una ciudad que llegas y es que te sientes en tu casa, macho. O sea, pero desde el primer minuto que fui, me sentí en mi casa. ¡Viva Madrid! Eres un fenómeno, me dice, mente enferma. Gracias, hombre, muchas gracias. Vaya Nick que tienes, ¿eh? DJ Bolo, gracias por seguir al quinto grande. El español me cae muy bien, dice Miguelón. Vale, yo he dejado lo del podcast y tal. Ojo, buen sitio, me encanta Alcalá de los Gazules. Recuerdo, gracias Gloruk, no lo he leído bien, creo, por seguir al quinto grande. Bienvenidos a todos, los que vais entrando ahí, dando la bienvenida a Don Swain. Gracias, Swain, gracias, muchísimas gracias. Somos 143 hoy, ¿eh? Hola a todos. Mangadax, hombre Aarón tocayo, entra un Aarón, pongamos música. Si entra un tocayo, nos venimos arriba. Que cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, eh, no había casi nadie que se llamase como yo. Me parecía un nombre muy raro y, y me daba. Es que. Tengo un amigo que se llama David, otro que se llama tal. Aarón no hay ni uno. O Aarón. Y bueno, pues ahora, ahora ya hay más, ¿eh? Hay gente entrando a Discord, perfecto. Luego, si los tengo que aceptar o algo, aquí estáis. Luego os saludo, ¿vale? Luego os saludo. Que como estoy. Y Lorilla ha, ha mandado un mensaje de voz aquí. Un segundo. Un segundín, ¿eh? Un segundín. que ha mandado un mensaje por ahí, lo li, yo, lo estaba escuchando, si era para el programa o no, era algo suyo personal, un abrazo, lo li, yo, no te preocupes, se escuchaba un poquillo mal el mensaje, tiene que escucharse mejor para ponerlos en directo, pero, pero muchas gracias, hombre. Bienvenidos a todos, hola, Mangadax, ¿cómo estás? Bienvenido. Si no se entera, dice aquí Oscar, Mago. A ver lo que comenta Mago. A mí me gusta el fútbol y el Madrid. Estos años han jugado muy bien y no soy antimadridista. Lo que pasa es que hay gente que no nos representa como Cristóbal Soria. Lo que pasa es que el Sevilla sus títulos se los ha ganado con sudor sangre, no con su chequera y eso tiene mucho mérito. El Betis, como siempre, pasa por la piedra como el otro día. Pero esto, Mago, lo dices, lo gana con sudor de la, de, de la frente y tal, no con la chequera. No quiere decir que el Madrid lo hace con la chequera, ¿no? Porque... No lo quiero malinterpretar, eh? Porque el Madrid, por ejemplo, es grande por lo que ha ganado a lo largo de los años. O sea, el Madrid también es un club humilde que ha ido fraguando su historia. El Sevilla, cuando no ganaba, seguramente tendría menos poder para comprar jugadores. A medida que ha ido ganando Europa League y ha ganado prestigio en Europa, aunque sea en la Europa League, que no es la Champions, pero ha ido ganando prestigio en Europa, eh, puede fichar también a mejores jugadores y tener mejor equipo, ¿no? También paga dinero el Sevilla, me refiero, ¿sabes? O sea, eh, el Madrid se ha hecho grande y a medida que se ha hecho grande ha podido pagar más por los jugadores porque no tiene el dinero como el Paris Saint Germain porque viene un jeque, a eso me refiero. El Madrid como club de fútbol ha generado ese dinero por su afición y por lo, haga, y por lo que ha ganado. No es lo mismo que que te venga un jeque y te meta ahí una inyección de dinero que lógicamente al Sevilla tampoco le ha pasado. Y lo de Cristóbal Soria. Estoy de acuerdo contigo. Os ha hecho mucho daño, en mi opinión, a los del Sevilla. Soy valenciano ya muerte del, con el Madrid de Oscar, pero también es verdad que no nos tenemos que basar, que no nos tenemos que basar en Cristóbal Soria para juzgar al resto del sevillismo, ¿no? Eso eso también es cierto. Seguimos. A la Madrid nada más dice City. A la Madrid hombre la discoteca Salamandra. No no era una discoteca se llamaba. Gracias de por seguir al Quinto Hernández. Se llamaba Desk, pero ya la quitaron. No era una discoteca muy famosa tampoco. ¿eh? Yo, mi favorito era Chasis. Chasis, yo, yo pinché en Chasis cuando se llamaba Control. Al cabo de los años. Alaca dice por aquí Jandro y Dolchar. Me gustaría mucho más que viniese Ken que Mbappé, porque creo que el Madrid jugaría mejor con él que con Mbappé. Sería mucho más barato. Puede ser, pero es mucho más, mejor, ¿no? Está en Cádiz, dice Alejandro, es mucho mejor Mbappé, ¿no? Yo iba a chasis con el gran Olear. Esto lo comentaba el otro día, Soy, es ¿eh? verdad? Que tiene canal, ¿eh? eh por aquí, Olear. El, en Cádiz es el pueblo de Alejandro Sanz. Ah, sí. Ah, pues gracias por el dato, no lo sabía. Provincia de Cádiz dice también Verdi. Gracias por la información. Sé bastante de geografía española, pero claro, todos los pueblos no los puedo conocer. De Madrid al cielo. Hoy estamos a 40 de llegar a 200 personas hoy. Muchas gracias, ¿eh? Me alegra ver que la gente está más tranquila que ayer con Ancelotti y el Madrid. Sí, Mangadax, parece que hoy están las aguas en calma, un poco más en calma. DJ Bolo 69, Mbappé está fichado desde el 23 de junio, 200 millones más 50 en bonus. Eso es la información que hay por ahí de PSG Community, entre otros lugares, ¿correcto? Veremos si es verdad, ojalá que sí. Ojalá la gente se diera cuenta de que Kylian no vendrá. Aron País, digo, decir paisano. Tocayo, me llamo como tú. ¿Tú crees que no vendrá, no? Hay gente que sí, gente que no, ¿eh? Veremos a ver qué pasa. Yo creo que va a venir, ¿eh? Yo creo que va a venir. Seguro que no conoce Madrid, Río. No, no lo conozco, Valhalla. Si me invitas, eh, podemos ir allí, ¿eh? Pues a ver si viene ya. Tic-tac, tic-tac, mira. Esto, ¿no? Ahora sí, va, en serio. Ahora seguro. Ahora seguro. Tic-tac. 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 ¿Empezamos? empezamos. Ahora seguro. Sigo leyendo y vamos con los vídeos, ¿eh? Está entrando la gente al Discord, me decía por aquí Swain, que lo he leído antes, buenas arón, saludos. Yo de pequeño pensaba como tú, ¿sí o no? No sé la edad que tú tienes, pero yo he cumplido 40 este año, que ya son, son ya unos cuantos y es que no había y, y ahora aún voy por la calle, un chaval le llaman como yo y me giro. Claro que se llama Antonio, se llama David, no le pasa eso, se llama Juan. O sea, es que 400.000, pero a mí me pasaba mucho. <laughs> Ayudé a Lolillo porque no podía pasar mensajes. Pues muchas gracias, Swain. Muchísimas gracias. Yo con Ricardo F. Dice, papeloto. Sábado tarde. El chasis. Pero si Sevilla tiene más dinero que el Betis. Dice por aquí Swain. Seguimos. Oscar. Yo soy... Yo voy a Madrid, pero solo a ver el partido y me vuelvo a ver si alguien queda conmigo tomamos unas cañas en Bolapie. Me refiero a los jeques. Correcto. Mago, pues... Pues Estoy de acuerdo contigo en eso. Los jeques, bueno, son lo que son. Eh, yo a Madrid iba solo también antes, hace años. Ya conozco a gente del mundo de los podcasts y compañeros míos, y eso, por suerte, ha cambiado, ¿no? Y puedo caer con gente y eso mola mucho. Me hago que si se piensa que la chequera del Madrid no la han regalado. El Madrid se ha curado su chequera durante 122 años. Ojo, Quasar, que ha especificado, ¿eh? Por eso yo también ha especificado que se refería a los jeques, no al Madrid. Por eso yo. Le he preguntado porque las letras puede parecer al Madrid, pero él es muy respetuoso con el Madrid, con lo cual no se refería al Madrid. Dice, Ana, ahora están todos los equipos tocando, tocados económicamente. Se pensaron que el CVC iba a ser la panacea y les van quitando el dinero de todos los derechos televisivos durante 50, 50 años ya. Y Dolchar, si Mbappé está fichado, bueno, pero si no viene Mbappé, por mí mejor. No quiero que un jugador arruine al Madrid, como lo hizo Leo Messi con el Barcelona. Te una cosa, Idolchar, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a arruinar al Real Madrid. El, el Florentino no va a ser como el Barcelona. Yo creo que en eso estate tranquilo. Florentino le surgió otra opción a más bajo interés y por decirlo, Flores no lo quiso. Ahora toca a Pechu, que a Pechuguen, dice Ana. Contra el Mataró era la escorpia igualada. Correcto, eso es. Era la escorpia igualada. Pero la pusieron donde el chasis, en el mismo sitio. El nuevo festival, le dice Miglón. Yo he sido perquesiano siempre, ¿eh? yo he sido del perqué. No creo que sea tanto mejor Mbappé que Kane. Son muy diferentes. Estoy de acuerdo contigo que son diferentes calidades, pero yo creo que mucho mejor Mbappé. Que no son comparables. Bueno, pues te le... estoy de acuerdo contigo. Madrid Río está cerca de mi casa, dice por aquí Ana ¿Ah, ¿sí? Pues nada, tenemos que ir de fiesta, Ana. Tenemos que ir de fiesta. Aunque creo que os referís a otro Madrid-Río. No lo sé. A ver si me están jateando, que yo no tengo ni idea, macho. No tengo ni idea. A ver si me están llevando por un camino que no quiero yo. Un día tenemos que hacer una quedada para ir al nuevo Bernabé, hombre. Está claro. Sin duda, soy. Yo cuando subo a ver al Madrid voy a comer a casa, Juan. Te lo recomiendo, Aarón. Ah, pues, pues gracias por la recomendación. Recibida la aclaración, dice por aquí, Quasar. Dice Gamarra, hola quinto, viene el 9 de agosto. Saludos desde Las Vegas, aquí son las 5 y 20 AM y sigo jugando en el casino toda la noche. De despido a las vacaciones. Oye, Gamarra, si te toca, suscríbete, macho. O, o en el podcast o aquí. Si te toca mucho ahí jugando en Las Vegas, méteme ahí unos regalos de suscripción, hombre. Que somos 130 y aquí nadie regala nada. Meter unos regalitos que estás ahí en Las Vegas, ahí a tope. <laughs> un abrazo, hombre. Un abrazo. Y ojalá sea verdad lo del día 9. Gracias, Galazo. Me he suscrito al podcast. Confírmame si ha salido todo bien. Ah, sí, ojo. Ojo, Nugovic. Te lo voy a decir ahora. Te lo voy a decir en este momento. A ver, gracias, Ortega, por seguir al quinto grande. Te lo voy a decir ya. Vamos a ver. Sí. Vamos, Nugovic, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nugovic. Se acaba de apoyar al proyecto al Quinto Grande, al podcast. Ya sabéis que tenemos un podcast, unos podcasts extra para fans espectaculares. ¿eh? Así que muchísimas gracias, Nugovic, porque hoy ha habido. Bilorto se ha dado de baja, no porque se quiera dar de baja, sino por unos temas que yo le comprendo. Ojalá pueda volver. Y me queda un poco triste, la verdad. Me queda un poco triste porque. Se trata de ir sumando y cuando restamos, pues me quedo un poco tocado, porque al fin y al cabo es importante para mí ir subiendo tanto aquí en Twitch como, como en Evox para poder seguir dedicándome a esto, si no será complicado, ¿no? Y me has alegrado el día, me has alegrado el día. Muchísimas gracias, Nuvovic, todo ha salido perfecto. En el próximo podcast te menciono, igual que te menciono ahora, te menciono, muchísimas gracias. Y quien lo haga, ya sabéis, apoyar al proyecto. He pasado antes, no quiero enrollarme más ahora con eso. Quiero seguir leyendo. Uno, gracias por seguir al Quinto Grande ir con un par de vídeos. Está este directo animado y no me quiero ir todavía. Me voy a ir dentro, al igual lo hago un poco más largo. Entonces, no me voy a ir todavía. Al menos, quizás estoy hasta las dos. Lo que surja, vamos a ver. Pero muchísimas gracias. Eh, os he pasado el enlace del podcast para que os suscribáis. Aparte de suscribirse, se puede apoyar al proyecto. Y si se apoya, hay acceso a podcast extra para fans. También los que estáis aquí y tenéis el Amazon Prime, si os mola el quinto grande, ya sé que algunos sois nuevos de hoy y no lo vais a hacer el primer día, pero si lo hacéis, muy agradecido. ¿eh? Hay gente que tiene mucho seguimiento. Ojo María, muchas gracias. María se acaba de suscribir. María compañera, que te estamos esperando aquí a las 10. Cuatro meses lleva suscrita María. Muchas gracias María. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Ha salido ya Estefano ahí haciendo el regate. Muchísimas gracias a María. Y bueno, y a la gente que quiera sumarse, muy agradecido a todos lo que lo hacéis posible. ¿eh? Muchísimas gracias. Os sigo leyendo, que se acumula aquí la cosa, os quiero leer a todos. Tocayo, pienso. yo pienso que no vendrá porque estamos a 4 de agosto, tío. Para mí, si vienes, como si me toca la lotería. Bueno, yo no tengo información, pero perdón. Pero te digo que tengas esperanza. Estoy aquí, estoy un poco ya con, con los. Hoy he dormido con la ventana abierta y estoy un poco acatarrado, ¿no? No respiro bien, ¿eh? Pero estoy bien, estoy bien. Pues eso, es normal que te vaya bajando el hype, es normal. Un placer, te tengo en modo radio entre paciente y paciente. Pues que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Arasa 911, gracias por seguir al Quinto Grande. Vale, aquí, pues eso, tocayo. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero es normal, ya pasan... Pasan los días, sigue sin venir y ya pensáis que no va a venir. Si es que yo lo entiendo. El juez estuvo en el Bernabeu, pinta bien, dice Vanis. Hombre, pinta guapo, eh. Las cosas como son. Madrid, Río es un parque, vamos. El río, vale, vale. Yo ya tenía miedo. ¿eh? No sé. Claro, Aarón, que regalen algo. Regálalo tú, Oscar. Regálalo tú, claro, no, no puedes yo, regálalo tú. <laughs> no, hombre, es que lo digo en broma. Quien quiera que lo haga, pero que lo decía un poco en broma, porque como me ha dicho que está en Las Vegas, digo, ostras, cuidado. Ojo, en Baland, Gerard acaba de decir que el Barça le ha ofrecido un 3 más 1 a Bernardo Silva. Bueno, Gerard Romero, te refieres, ¿no? El de, el de las jacas. Ortega Cano. Ojo, Ortega Cano. Si yo fuera Flores, saldría el 31 a decir que dejamos a Mbappé en París todo el año en el banquillo. El Madrid no es el lupanar del PSG. Bueno, contundente don Ortega Cano. ¿eh? En Balan, para estar en la ruina, fichamos más, fichan más que nosotros. Y Dolchar, yo quiero que alguien me recomiende sitios para comer en Huelva y alrededores. Pues ahí está. El otro año quiero ir a conocer el nuevo Bernabéu a la Madrid. Dice... Maza, mazarik 1978, grande jefa María, te dicen por aquí Dogman Fly, yo creo que Tito Flores se la tiene guardada la tortuga y le hará un fax. Yo lo pensé el otro día, Vanis, eso. Imagínate que le hace un fax ahora, macho. No creo que le deje salir el City, dice Galaz, eso es Bernardo Silva, un placer, te tengo modo radio entre paciente y paciente. Muchas gracias María de nuevo. Mónica comenta, ayer... Ahora que salgo de currar, puedo escribir, soy muy de Mbappé y quiero que venga, pero estoy cansada y harta, Mónica. Ya lo sé que estás harta, ya, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, a ver qué pasa. Estuve en el Bernabéu la semana pasada, dice María, y para mí aún falta bastante, no termino de verlo para diciembre. Los que vais por allí y lo tenéis mucho más claro, es verdad que por la tele se ve que avanza, pero claro, allí lo ves en detalle y te das cuenta que falta mucho más. Hombre, que se retrase un poco no sería raro, ¿no? Hablando de regalos, dice Swain. Si alguien me invita a casa Lucio, iré encantado. Yo voy con Swain, ¿eh? A que nos invitéis, me refiero. <laughs> ¿Cuándo es mejor donar o suscribirse para usted? Dice Gamarra. Gamarra, yo, mira, para mí, sigues el, el podcast. A ver, ¿donar dónde? O sea, rollo PayPal o rollo Bizum o algo de eso. No lo tengo conectado ni nada de eso, la verdad. No lo sé lo que es mejor, hombre. Mejor donar, entiendo que te llega el importe íntegro y entiendo que eso sería mejor. Pero por otro lado, yo cuando a la gente le digo que es mejor por iVoox, e gracias Marco Polo por seguir al quinto grande. Cuando digo a la gente que es mejor por ivox e es sobre todo porque tengo programas extra para fans y a la gente que le gusta el podcast, pues así por esos tres euros puede disfrutar del podcast. Luego, la gente que se suscribe por aquí, si no sigue tanto el podcast, pero si sí sigue los directos, pues entiendo que no le sale publicidad y es mejor para ellos eh, suscribirse aquí. Entonces, ya cada uno que lo haga lo que prefiera, lo que prefiera, entonces Gamara contestándote a, a ti y paso otra vez este enlace eh, y cambio un segundo de pantalla rápidamente te lo explico rápido y ya sigo con el chat y todo eso. Eh, aquí en evox.com, el quinto grande, en el canal del quinto grande, está este botoncito apoyar, que si le das apoyar y siguen los pasos desde 2,99, pues puedes ver los podcasts extras, puedes escuchar los podcasts extras. Hay gente que da 2,99, si, si en Las Vegas ganáis mucha pasta, queréis poner 10 euros, ya es vuestro problema, yo ahí no digo nada. Hay, hay gente que da más de 2,99. Pero cada uno puede lo que puede. Entonces, haz lo que quieras, suscríbete aquí al canal o por iVoX, e lo que tú prefieras. ¿Algún día pongo Bizum o algo de eso? Pues no sé si es recomendable hacerlo, yo qué sé, no lo tengo claro. No, no lo había pensado todavía. Pero bueno, ahí, ahí queda la cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hazlo como tú creas más oportuno. Pero bueno, el día que lo hagas es muy agradecido. Yo estuve igual que tú y al final me suscribí, me hice aquí Swain. Buenos días, dice Loren, ya se confirmó el mejor defensa del mundo, Guardiola, no, ah, sí, ya se ha confirmado por el City, no lo sabía yo eso, no lo sabía. Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir, que quiero poner dos vídeos más. A ver, un segundo, este primero, que dice Guijarro, que Mbappé se queda sin dorsal, lo pongo y vamos comentando, ¿vale? Vamos con la información de Real Madrid. Mbappé, cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, está mucho más cerca del Real Madrid. Florentino Pérez lo está haciendo perfectamente. Ya le dijeron más que Pringui cuando le falló el jugador el año pasado, aunque ya les he explicado muchas veces que el jugador no falló al Real Madrid, como algunos no paran de criticar o de decir. El jugador se vio sorprendido, se vio impresionado por todo lo que estaba ocurriendo antes del Mundial y no tuvo más remedio que pactar los dos años más uno opcional. Por lo tanto, ni se reía del Madrid, ni se reía de Florentino ni nadie. Pero Florentino, pues, con aquella situación quedó un poco tocado. Y ahora se está asegurando de hacer las cosas de manera distinta, más segura y que al final, pues, salga victorioso en todo este tema. Y según nos siguen informando, y a pesar del señor Al y de sus cambios drásticos de hacemos esto o hacemos lo otro en cuestión de horas o en cuestión de segundos, y teniendo claro que la opción del 24 sigue estando ahí. Aún sabiendo que ellos van a palmar todo el dinero que ahora pueden ganar por parte de. O sea que lo del 24, si al final se retrasa, la gente empezaría a creer aquello de. ya renovará, tiene un año por delante, ya la gente se cabrearía muchísimo. Si no viene ahora, yo lo veo muy complicado. En ¿eh? Madrid, estamos todos convencidos, y así entendemos mucha gente que estamos hablando de esta noticia, que las horas están pasando a favor del Real Madrid. Y que en muy espacio corto de tiempo. El jugador que estará en Madrid vistiendo la camiseta del Real Madrid. Esta es la realidad. Y va a ser cuestión, cuestión de, de poco tiempo. Se está cociendo fuego lento. Pero, pero ya lento, lento. Tan cercano que en cualquier momento se van a levantar y van a tener la noticia encima de la mesa, en el periódico o en la tablet a nivel digital. No, no se preocupen los madridistas. Porque entiendo que están preocupados después de ver la falta de puntería que tiene el Real Madrid, sobre todo en los últimos partidos. Pues lo van a solucionar. En Al momento que venga Mbappé es algo que se va a poner en movimiento con mucha facilidad. Y verán cómo hasta los que no marcaban antes, estando Mbappé marcarán. Estando Mbappé marcarán. Bueno, eso Porque lo... a veces es así. marcará sin Mbappé también, eh, por la eso. diferencia, el resto. Oye, que si no viene Mbappé, tenemos goles. ¿eh? Eh, alguna entrará. No os preocupéis que alguna, yo creo que alguna entrará. ¿eh? No será siempre siete postes. Empieza a marcar goles. Y ahora les cuesta un mundo. Por eso digo que en ese sentido el Real Madrid va a tener mucha suerte. Me dicen ustedes, oiga, de usted no va a decir nada de Arda Güler. Es que está lesionado del menisco y, y está ahora mismo entrenando aparte y puede pasar. Yo tengo que preguntarle a Guijarro, eh, que pone Mbappé se queda sin dorsal y de momento tres minutos no ha dicho nada de eso. O sea, el vídeo eh, sube otro o algo porque no ha dicho nada del dorsal por el quirófano y tal. miren yo me he quedado igual de sorprendido que todos ustedes, que todas y todos ustedes. Si es verdad que este jugador está lesionado y si es verdad que se sabía antes de, de fichar que estaba lesionado, no lo entiendo. Y eso también va por el Barcelona, por el señor Deco, porque el Barça si no llega a meterse el Real Madrid el Barça lo hubiera fichado. Y claro, si vamos a fichar a un jugador, me da igual que sea el Barcelona o el Madrid, el Madrid o el Barcelona, o cualquier equipo, si vamos y es verdad que el jugador tiene un problema en el menisco, no es de recibo ficharlo. A ver, Guijarro, me parece a mí que lo vimos la jugada aquella, ¿no? En entrenamiento se hizo daño, fue entrenando, ¿no? No lo fichó el Madrid tocado, me parece la estuvimos viendo aquí aquella jugada, ¿no? Que que había una, una un mal gesto y tal. Recuerdo que hice cámara lenta así para ver en el momento que hacía, creo que era ahí y luego se fue con hielo o no sé qué, ¿verdad? Claro, no lo habrá visto. Bueno, ahora no, al Madrid lo han timado, no hombre, no que que los jugadores se lesionan entrenando, Don Guijarro, que esto la vida en movimiento, que me puedo lesionar yo ahora también aquí sentado, como como Nadal me da un calambre y me tengo que, que y me voy para atrás, yo así con la silla para atrás como, como, como le pasó. A ver, play. Saca. Es que llevar a, a los médicos y saber si esa lesión es grave, no es grave, es importante, no es importante. Y a la hora de negociar, el precio tiene que cambiar. Tú no sabes cómo puede ser ese tipo de lesión en un momento determinado. ¿Cómo va a repercutir en el futuro del jugador? Tanto el Barcelona, que iba desesperado a ficharlo, que finalmente no lo fichó, y ahora el Real Madrid, que sí que lo ha fichado, pues deberían hacérselo mirar. Si este jugador, como está diciendo a entender compañeros de la prensa, incluso desde Turquía, que se sabía que tenía una lesión, si esto es verdad y es así, pues no entiendo cómo el Barcelona, y sobre todo el Real Madrid, que es quien finalmente lo ficha, se lo llevan a su casa. No lo entiendo pues seleccionó el entrenamiento Guijarro, no hablamos de por Dios. hablamos de que, de que el Madrid tiene un equipazo, de que el Barcelona es una cuadra una escuadra como el Madrid, potente, que son los dos clubes más importantes del mundo, pero a veces con estas cosas que estamos hablando ahora, pues dices, ¿cómo es posible? El Barcelona si no entra el en Madrid, lo ficha. Eso es que aproveche Swain, un jugador del Sporting de Gijón se lesionó haciendo el gama en el autobús, dice Pirata Cambral. Bienvenido. Soy entrenador y me rompí el gemelo explicando un ejercicio. Es verdad. O sea, es que puede ser en cualquier momento. Quítalo, me dices, Bani, ¿por qué? Entró al Madrid y se lo llevó al Madrid. O sea, ¿Te has enfadado o qué? Pero es que los dos iban sabiendo que este estaba lesionado. Si a lo mejor no pasa nada, es muy joven. Y a lo mejor se opera y no hay ningún problema. O a lo mejor no llega ni a operarse, ahora están haciendo unos ejercicios específicos en Valencia. Pero verdad que no, habrá, no ha hablado del dorsal, ¿eh? Te vas con él, pero... ...pasar con él. Pero el Barça iba por él, por mucho. Si no llega para hacer si esto es así, hemos sido engañados, ¿no? Hemos sido engañados como el cartel aquel, hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Creo yo, ¿no? Decía, yo no he escuchado nada de, o, o me he pistado yo aquí en directo, no he visto nada del dorsal. Hemos sido engañados. De manual, eh, mujer de manual. Eh. No ha dicho nada del dorsal. Hemos sido engañados. Vamos con el último. Nada, no pasa nada. Va, va, vamos con el último. Guijarro se está perdiendo el respeto que le tenía hablando tanta tontería. Es que M Mazarik, al final... Bueno, es que al final el monetizar mola, ¿sabes? O sea, no nos vamos a engañar tampoco. Al igual yo hago vídeos para YouTube y hablar de ese qué cosas me dan dinero y al final te metes ahí seis minutos hablando de algo. Si es que le va bien la cosa, ¿sabes? Cañizares se lesionó con, en el baño con el bote de Colonia, dice Cuasar, correcto. Venga, va, vamos con el último vídeo. Dura nueve minutos. Rodrigo Fáez, es verdad, es el primer vídeo que veo suyo. Dura nueve minutos. Me gusta poner vídeos un poquito más cortos, la verdad. De seis minutos por ahí, ¿no? Pero bueno, es verdad que Rodrigo Fáez ha mantenido durante todo el mercado de fichajes que va a venir Mbappé. Yo he visto pocos vídeos suyos. Pero dice el PSG mueve ficha en el caso de Mbappé. Bueno, vamos a ver qué cuenta. Lo comentamos, leo el chat y nos despedimos, ¿vale? Semana clave, si es que os lo dije, os lo dije. Y más cosas que pueden pasar. Empezamos. Semana clave y más cosas que pueden pasar. A todos, ¿cómo estáis? Muy buenas. Aquí Saludos. estamos. Nuevo vídeo, nueva edición, ya con la gira del Real Madrid a puntito. De Saludos. Bueno, a puntito de terminar. Me refiero al hecho de que ya ha terminado, pero que para nosotros todavía está a puntito de terminar, porque seguramente cuando estrenemos este vídeo programado ya estaré de camino hacia Miami para volverme a España. El Real Madrid ya habrá llegado, creo, espero, confío, deseo, después de, de una cosa que comentaremos luego que a mí, a mí no me ha gustado. A mí no me ha gustado y lo digo por delante, que, que además es parte de una noticia que vamos a dar en este vídeo. Por tanto, hoy empezamos. Eh, comentando, sí, Kylian Mbappé, la opción de llegar a Real Madrid, cuanto antes, mejor. Por favor, y esto ya es una opinión: opinión. cuanto antes mejor, porque el Real Madrid necesita a Mbappé. Y esto está aislado con algo que al final del vídeo vamos a comentar. Pero efectivamente, os dije que era una semana importante, os comenté que empezábamos a estar en días muy, muy clave y se va poco a poco confirmando todo esto. Primero, porque más allá de la intención del Real Madrid, de Kylan Mbappé, ya sabéis, prioridad mutua, conjunta, de unir sus caminos cuanto antes, más allá de que obviamente tiene la opción abierta a partir de 2024, que es cuando termina el contrato trato de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain, pero más allá de eso, o más allá de poder llegar incluso ahora, ya sabemos que es una prioridad, insisto, conjunta, el Madrid quiere a Mbappé, Mbappé quiere al Real Madrid, eso ya lo sabemos, pero mientras tanto el Paris Saint Germain ya está, ya está moviendo fichas para intentar, para intentar contentar a Luis Enrique y para intentar, que si Mbappé se va, tener jugadores de reemplazo que tengan como mínimo el ok de Luis Enrique. Y esos dos jugadores son de y que el otro día, Xavi, ya comentamos en uno de los vídeos o en el audio de Telegram, del canal de Telegram, que normalmente siempre, siempre hacemos un audio matinal en el cual os decía, digo, me parece que es una postura aceptable por parte del Paris Saint-Germain porque no hay un jugador de ese estilo ahora mismo en el mercado. También es cierto que fíate tú, fíate tú de Dembélé, ¿vale? Porque tiene menos regularidad que yo eh, leyendo la Biblia. Pero es lo que hay. Así que empiezan a mover... Ficha por, por Dembélé, que ya lo sabemos. El otro día Xavi dijo después del partido en Las Vegas que eh, ya se lo habían comentado, que el jugador había presentado la oferta, que no podía competir el FC Barcelona para intentar llegar a las cifras que sí que le ofrecía el Paris Saint Germain y que, vamos, que se la clavó directamente a Xavi. Y lo digo abiertamente, yo aquí estoy con Xavi. Creo que después de todo lo que hizo Xavi por Dembélé, más allá de la renovación... Aparte decían en la puerta, decía que era mejor que Mbappé. Dembélé Dembélé ha, tenido, ha estado siete años en el Barça y no ha hecho nada. Seamos claros, no ha hecho nada. Decían que era su mejor jugador, su mejor jugador de qué. Si se regateaba a cuatro y luego eh, no hacía nada. Dembélé a mí me parece un jugador de estos típicos cuando el típico del equipo que era muy bueno regateando, pero no hacía nada y fallaba todo. A mí, de Dembele no me parece muy. A mí no me gusta. No me gusta porque es verdad que es regateador, que en eso es una virtud, pero si te regateas a tres. Y luego no eres capaz de meter el gol. O no haces el pase bueno, que sí, que alguna vez, alguna vez ha hecho algún golazo, nos metió el otro día a nosotros, sí, lo que grande? <laughs> me parece que sí, que alguna jugada, que bueno, es bueno, es un buen jugador y ya está. No creo que sea determinante, bueno, un, un jugador que el Barça estaba cansado de ello. Ya llegó Chávez, le dio confianza y tal, es verdad. Pero no ha triunfado en el Barça. Ha sido un bluff total y absoluto. Esa es la verdad. Que parece que la hayan fichado, yo qué sé, cuando Messi estaba en el Barça y te lo hayan quitado en su esplendor. Más allá de que puede ser bueno o mal acuerdo para el Barça, pero creo que después de todo lo que hizo Xavi y obviamente teniendo encima de la mesa la libertad que tiene cada uno para escoger su destino, creo que fue un poco clavada. Fue un po Perdón que corto otra vez. Lo que dice Mugen regatea, pero que Vinicius mete muchos menos goles y se lesiona cada dos por tres, es que Vinicius le da. Mil patadas. Y había gente que decía que Dembélé era mejor que Vinicius. Había gente que decía que Dembélé... Venga, por favor. Bueno, gente que le cae mal Vinicius porque es del Madrid lavada por parte de Dembélé al FC Barcelona. Pero bueno, Dembélé ya está, como quien dice, camino a expensas de que se cierre ese acuerdo hasta hasta París. Y el otro es un nombre que el otro día os comentamos en el directo con Ibai. Estuvimos en directo con Ibai y con Siro y os dije, os lo comenté y os lo adelanté. Digo, cuidadito, porque el Paris saint germain está muy atento a Gonzalo Ramos del Benfica. Y ayer nuestro amigo y compañero Fabrizio Romano ya dijo y anunció que había una oferta de, no recuerdo exactamente, bueno, 80 millones de euros eh, encima de la mesa por parte del Paris Saint Germain al Benfica y que incluso esperaban cerrarlo cuanto antes, esta misma semana. Por lo tanto. Vale, estos dos fichajes son los que se comentan que están a punto, porque este, este vídeo ya ha pasado unas horas, están a punto de ser oficiales. La gente dice que está todo cerrado ya. No sé si durante esta mañana habrán sido oficiales o no, pero si no lo han sido, está a punto de ser oficiales dos nombres que ha cerrado esta misma semana el Paris Saint-Germain. Y mucha gente que sé, sobre todo que hay muchos haters esperándome, no pasa nada, sois bienvenidos. Tenemos el carro ahí fuera. Cuando queráis, abracéis al rodriguismo. Ojo, eh, Tene... Rodrigo, si algún día me ves que te mandé un mensaje para hablar contigo no me has contestado, no estoy en el nivel de y lo siento, pido perdón, pero te falta aquello de lo gurú. Esto gurú, hay que tener ahí un poquito más de lo gurú hay que hacer un poco ahí con más chichilla, ¿eh? Con más chichilla? Georga, gracias por seguir al quinto grande. Seguimos. Dembélé, mejor que Neymar también. Me suena. Sí, correcto. Dawitz, correcto. Eso también lo dijeron. Tiene los mismos años que Asensio. Dembélé, ¿no? Te refieres? Vinicio y Rodrigo, incluso Asensio mejor que Dembélé. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. El CEO del Benfica es Dios. Entre Darwin, Enzo y Ramos han estado 300 millones, ¿eh? 300 millones. Ojo al tema, ¿eh? el tema que pone aquí, Jugo, Nugovic, te, te iba a llamar Jugovic como, como el que jugó en la Juve, papi, papi jefazo de Melé, Luis Enrique, sin Messi, sin Mbappé, Luis Enrique fuera en noviembre y enero, bueno, se quería ir ayer, papi jefazo, decían, ¿Eh? o sea, que cuidado con esto, Galanz dice, de Embele es mejor que Mbappé, Juan, eh... <laughs> no te lo voy a leer del todo, vale, que soy muy respetuoso en eso, pero ahí queda, Anabel, muy buenas, ¿qué tal? Día que pasa, día que me vengo abajo con Mbappé. Anabel, ¿quieres que venga Mbappé? Y está bajando el hype bastante, ¿verdad? Ya lo sé. Pero a veces, cuando no se escucha tanta cosa, es cuando pueden estar avanzando. Yo creo que va a venir, no tengo información ni te voy a decir, tranquila que viene, porque no te voy a engañar, no tengo ni idea. Pero mi sensación es que terminará viniendo, aunque a mí también me bajó bastante el hype después de lo escuchado en los últimos días. Hay que ser fuerte, te dice por aquí, eh. Patán, gracias por seguir al quinto grande. Dice Nebraska, hay un error de Enzo, solo será 30 millones, solo tendrá el 25% de la propiedad. Pues gracias por la aclaración. Muchas gracias por la aclaración. El Barcelona salió del hospital hace tiempo, camino del tanatorio, dice Papi Jefazo. Bueno, se siguen gastando pasta, eh. Seguimos con el vídeo. Hay muchos haters esperando, diciendo, bueno, ¿qué es que no iba a ser una semana clave? A ver, a ver. Habrá una cosa importante. Cuando yo digo que va a ser una semana clave, digo que va a haber movimientos. Otra cosa es que puedan o no ser públicos. Pero, ¿qué más queréis que sea clave que el Paris Saint Germain, después de todo lo que ha ocurrido durante este mercado de fichajes de verano? fichando a Dembélé al Barça y fichándole al Benfica a Gonzalo Ramos. O sea, ¿queréis algo más? ¿De verdad? O sea, ¿Algo más? Sí, que se haga oficial Mbappé. Sí, puede haber algo más. Veremos a ver si se confirma esta semana, si hay que esperar al siguiente o si esto se puede dilatar para, para más adelante. Porque esto también voy a hacer una cosa, respondiendo a ciertas preguntas, barra comentarios de mucha gente que dijo, oye, dijiste que antes del partido contra el Atlético de Bilbao, el Real Madrid iba a fichar... No. No te enfades, Rodrigo. Oye, estamos a nueve personas de llegar a 200. El récord del canal son 200 y pico. Ánimo, ánimo a la gente. Los que estáis por Twitch, dejad todo, venid al quinto grande, que nos quedan pocos minutos, pero a ver si hacemos récord. Yo dije... Uy, perdóname que se ha colado la publicidad. Ahora, ahora, ahora lo pongo, ¿eh? Venga. Seguimos. la intención del Real Madrid, hacerlo cuanto antes. Y por lo que me cuentan, sigue siendo la intención. Veremos a kraton gracias por seguir a El quinto grande. 240, ojo. Que al igual sí que es récord, ¿eh? Al igual sí que récord. Rom, saludos. Al igual sí que récord. No lo sé, Ana, seguro o no. Y no he ha habido raid de nadie. Lo ¿no? que o pasa que ha pasado de 200 a 240. No tengo claro si es el récord o no, ¿eh? No lo tengo claro, pero bueno. Muchísimas gracias. Pirruci, Pirruci, muchas gracias. Seguimos con el vídeo, ¿eh? Liga o no. Y veremos a ver si hay que dilatar un poco. Que le haya venido nuevo, que le dé a seguir, por favor. Se ese acuerdo entre Real Madrid y Paris Saint Germain para cerrar la incorporación de Mbappé. Mira, Daiwitz, lo había pensado. Lo había pensado, pero sinceramente os lo digo. Y esto lo digo, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Ciro López acaba de terminar el directo, ¿verdad? No ha hecho raid. Es imposible. Es imposible que hagan que hagan raid Ciro López o alguno de los que tienen más seguidores yo lo veo imposible me da esa sensación sabes no no por eso Anabel porque se hacen raid entre ellos yo creo que a los que estamos empezando y que si nos dieran raid podemos incluso ser competencia no les interesa y lo tengo y lo tengo que decir así lo tengo que decir así y a mí me caen bien mucha gente ¿eh? pero lo tengo que decir así yo creo que a mí, con un poco más de visibilidad, quizás vendría mucha gente al canal. ¿Es normal, dice Chemita? Puede ser normal, Chemita, no te digo que no. Puede ser normal. Pero bueno, sí, 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 yo no lo digo como que no sea normal. ¿eh? Eh, pero yo no soy periodista. ¿eh? Entre ellos se lo guisan y se lo comen. Yo me busco, voy, voy a lo mío, ¿no? Yo vengo de Ciro y el Rai fue a Senen, pero estaba con la Kings League. Pues mira, todos los que vengáis de Siro, esto es un canal madridista de un podcast que está en Ivox que se llama El Quinto Grande. Seguidme y disfrutar conmigo cada día de once y media a una y media y tal, ¿no? Así que todos los que hayáis venido encontréis este canal, estoy cerca de terminar, pero bueno, siempre es bueno que la gente te vaya, te vaya conociendo y tal. Pero yo no lo estoy diciendo de malas, ¿eh? Tú a lo tuyo, que vas bien, crack. Gracias, Antoine, gracias, muchísimas gracias. Gracias a Vegeta o Vegeta le llamo yo aquí en Cataluña, Vegeta King. Correcto. Yo simplemente digo que gente que somos más humildes, con un poco de ayuda tendríamos más visibilidad. Yo no digo que esta gente nos tenga manía y esas cosas. Simplemente entre ellos, entre ellos, pues se van promocionando y los demás no interesamos. Porque quién sabe, a lo mejor si llegamos a 500, 600 o mil dentro de dos años, en vez de estar ellos estamos otros. Y que coste que esto no se trata de competencia. Se trata, se trata de entretener a la gente. Al menos en mi opinión. Aarón, pronto Ivox e y Kick Promo, promo Ivox e y Kick, Pues sí, la verdad es que lo debería hacer ahora. Tienes razón, ¿eh? Tengo que necesito. Te necesito swing para estas cosas, ¿eh? Te tengo que fichar cuanto antes cuando, cuando sea rico te pagaré, ¿sabes? Cuando sea rico te pagaré. Es que quiero seguir con el vídeo. Lógicamente quiero seguir con el vídeo, pero. Pues sí, pues ya que estamos, ahora, ahora sigo con el vídeo, ya para terminar, pero, 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 os voy a dejar por aquí el enlace a nuestro podcast, El Quinto Grande, ¿vale? Podcast que ya lleva muchos años, yo empecé y estoy en el mundo de los podcasts y luego me he venido aquí a hacer también directos, ahí tenéis el enlace para quien quiera seguirlo y suscribirse. Aquí tenéis también el canal de YouTube que encontraréis una charla con Pet Jan Mijatovic, que hace, hace un tiempo... Aquí vino al programa Millatovich. ¿Vale? O sea, no sé si lo tengo por aquí el enlace de Millatovich, creo que sí. Pues mira, aquí está. Tiene pocas visualizaciones. Luego en Evo sí que tiene más. Para que le interese y le guste, ahí os lo dejo. Homenaje a la séptima, ¿eh? Un homenaje a la séptima. Primero hablé con Millatovich y después también hablé con Lorenzo Sanz. También hablé con Lorenzo Sanz. Porque su padre fue el que hizo este equipo, este equipo legendario. Entonces, ahí os lo dejo también. Para quien le interese, te haga un poco de promoción a la que entráis más personas. Siempre viene bien, ¿no? Y por último, el canal de Kik. Ahí también os lo dejo, ¿vale? Tengo que llegar a 75 personas. Si tenéis Kik también, ¿vale? Pues si queréis seguir al quinto grande, ahí os lo dejo. Muchísimas gracias. Y ahora ya vamos a seguir con el vídeo que estamos. A ver, aquí estamos. Con Rodrigo Fáez, seguimos. ¿eh? Muchas gracias a toda la gente que estáis dando a seguir a el quinto grande en estos momentos. Mil gracias. Mismo verano. Pero insisto, vuelvo a lo de siempre. Yo soy periodista y al final vivo de lo que me cuentan las fuentes, intento contrastarlo y cuando ya lo tenemos contrastado, lo damos. Pero esto no quiere decir que de repente la operación Mbappé pueda dar un giro, se pueda truncar, se pueda adelantar. Muchas gracias a Nauri. Muchas gracias a todos los que estáis entrando. Se pueda dilatar en el tiempo. Por eso os digo que hay que estar muy atentos a lo que digo, a cómo lo digo y cuándo lo digo. Porque sé que hay mucha gente esperando a pasar facturas, pero no pasa nada porque aquí hemos venido a jugar. Y entonces, con el París-Saint-Germain ya buscando refuerzos, ya buscando refuerzos, hay una cosa que creo que es muy importante. ¿Cuánto puede, cuánto puede condicionar la gira en las urgencias que tiene el Real Madrid? Antes de la gira ya se sabía que el Real Madrid necesitaba un delantero. Por una cosa que creo que además, creo que además y aquí me voy a poner muy muy pesado, es de sentido común. El Real Madrid en los últimos años ha perdido a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bale y a Karim Benzema. Os puede gustar más uno que otro, puedes decir que Gareth Bale era un vago que no estaba identificado, vale, pero tenía gol. De Benzema puedes decir lo que quieras, pero si en los últimos años ha demostrado, ahí están los datos, goleadores, que era un goleador nato. Y de Cristiano Ronaldo ya no voy a decir nada, porque ahí están sus números. Pero es que de esos tres, el Madrid ha pasado a la nada. Y con Rodrigo y Vinicius, que son jugadorazos, es la primera vez que van a Gracias jugar a sin vez. un tutor, ¿vale? Sin un Benzema. Que les ayude, Gracias, que, se oye, se este. tablas, que les diga por dónde moverse y demás. Y tienes a Mariano… A... a Mariano no. Tienes al recambio de Mariano, que se llama Joselu, que es un jugador que tiene veteranía, que para mí es un tío de garantías pero que no está al nivel que pueda tener Mbappé o los Benzema, Gareth y, y Cristiano Ronaldo ya citados. Necesitas a un delantero que asegure 30 goles. Eso lo sabíamos antes de la gira. Y si había algún tipo de duda, la verdad, esto. algún tipo de duda, se ha confirmado ahora mismo. No voy a hablar del tema defensivo, ¿vale? Voy a hablar solo del tema anotador. ¿Se han marcado goles? Se han marcado goles. ¿Pero cuántos han fallado? Y ahí está la clave. El madridismo y el Real Madrid sabe que necesitan a alguien del perfil de Mbappé. Necesitan algo más, aunque solo sea en cuanto a efectivos y obviamente en cuanto a calidad, porque necesitan gol y se ha demostrado. Contra la Juve, contra el Barça, se demostró también incluso contra el Manchester. Hola Jazz, ¿cómo estamos? Este canal es nuevo, es nuevo para ti porque lo acabas de descubrir. Así que bienvenido. Llevo un tiempo haciendo directos esto es el quinto grande podcast madridista que también suelo hacer directos en Twitch para interactuar con los oyentes del quinto grande. Yo empecé en el mundo de los podcasts, pero aquí estoy en una nueva experiencia. Llevo ya un tiempo, ¿eh? pero está teniendo más visibilidad últimamente. Así que si eres del Madrid y quieres pasar un buen rato de once y media, que de hecho voy a ponerlo ahora aquí también, porque claro, venís gente nueva y al final es importante, es importante volver a volver. A repetir estas cosas, aunque ahora en agosto. Eh, a ver, un segundín. Aquí estamos. No te olvides de seguirnos. Si tienes Amazon Prime, pues ya sabes. Los que sois nuevos, cuando me conozcáis un poco más, quizás ya lo haréis. Los directos de lunes a viernes de once y media a una y media. Hoy son las 2 y estoy aquí porque, bueno, está yendo bien la cosa. Está entrando gente, está entretenido y a veces se puede alargar. Esto ve. Acaba de entrar Marismo al día. Pues lo, ahora le haré raid, Mugen. Ahora le haré raid dentro de unos minutos. Pues eso, de once y media a una y media. Escucha nuestro podcast solo en iBox e Y tengo que decir también que en agosto voy a parar a lo mejor unos 15 días. Bueno, no voy a parar, no. Voy a hacer los directos a otra hora. Pero me voy a Almería a relajarme un poquillo. Pero no quiero terminar con los directos. No, no quiero parar 15 días. Entonces... Durante esos días que voy a descansar un poquito, haré directos de cuatro y media a cinco y media, casi todos los días, o intentaré que sean los máximos días posibles. Los curreros lo veremos en diferido. Cuando usted quiera, pirata, cuando usted quiera, pero sois bienvenidos todos cuando podáis. Aquí estamos, vamos creciendo poco a poco. Desde la playa al stream, amigo. Sí, no, a ver, que lo voy a hacer por las tardes. Iré apareciendo por aquí, no os preocupéis. La semana que viene completa, iré apareciendo por aquí. Aarón es un crack. muchas gracias. Cristian, gracias por seguir al quinto grande. Yo creo que os lo vais a pasar bien los que deis una oportunidad al quinto grande y también vienen con tertulios conmigo. ¿Qué pasa? Que ahora está la gente de vacaciones, suelo estar casi siempre solo y tenemos el grupo de Discord que también podéis participar por allí. Bueno, a medida que vayáis entrando, os iré dando la chapa. Os iré dando la chapa, ¿vale? <laughs> Padre Aarón, esto lo dice Borges por la chapa. Venga, va, seguimos. United, que si no a la mínima te cogen y te meten el agua en casa. Y esto, hilado, hay muchos jugadores que también se han dado cuenta que Mbappé es imprescindible. Mbappé o alguien del perfil de Mbappé es imprescindible. Y ahí es uno de los matices que creo que es importante, ¿vale? Por todo lo que hemos rascado, por todo lo que hemos comentado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿es una obviedad que Mbappé pueda llegar al Madrid? Pues puede ser. Es una necesidad, para mí, obvio. Sí, obvio. sí. A mí, a mí. ¿Y que se va a dar? Yo sigo siendo súper optimista en este aspecto porque todos los cruces, todos los comentarios, todos los inputs que estamos teniendo te llevan al mismo lugar, que es Mbappé al Real Madrid cuanto antes. Veremos a ver si esto se puede solucionar y veremos a ver si esto empieza desde un punto de la negociación a tener siquiera un pequeño avance. Porque aquí, dentro de esta partida de ajedrez, de estrategia. Muchas gracias, Swain. Como si fuera a lundir la flota, ¿vale? A1, A2, B14, C57. Ahí alguien tiene que tomar la iniciativa y decir, vale, después de lo que está pasando esta semana, es decir, cálculos de unos y otros. Es decir, ¿hasta dónde puedo llegar yo presionando? Y el otro, ¿hasta dónde puedo aguantar? Porque aquí es así, el Madrid presiona y el Paris Saint Germain de momento aguanta. Hay alguien en medio que está a su puta bola, subiendo stories, subiendo posts, que si vestido de tortuga, digo de tortuga, vestido de chandal, es ¿vale? Que si también con la foto esa con Draxler y toda la gente que no cuenta para el Paris Saint Germain, que está un poco ansioso, ansioso, ¿vale? Y hemos quedado, por ende, también, tal y como con, comentan desde Francia, los compañeros franceses. Por lo cual hay alguien que está empezando a estar un poco nervioso, ansioso, llamadlo X, y los dos actores que están encima de él tienen que empezar a moverse cuanto antes. Y el Paris Saint Germain, y eso es uno de los matices importantísimos de esta semana, ya ha empezado a hacerlo. Dembélé y Gonzalo Ramos. Semana clave, a partir de ahora. Esperemos, confiemos y deseemos. Veremos a ver si el Real Madrid da ese pequeño paso que tiene que dar, bien de forma directa o bien a través, como estaban comentando varios también, compañeros, sin ir más lejos, Carlos Carpio, a través de representantes o intermediarios que puedan hacer de nexo y de unión de puente entre las dos entidades. Pero que la cosa está calentándose 100%. Dale al like. Semana clave, siempre semana clave. Uy, vaya cara se ha quedado ahí cuando le da el pause, macho. Este era el último vídeo de semana, semana Clave. Todas las semanas serán claves. ¿Será clave la siguiente? No lo sé. Lo veremos. Lo veremos, pero todas las semanas están siendo clave. Gracias, Oscar, por seguir a, a El Quinto Grande. Pues, pues nada, llegamos a la final, al final de los directos de esta semana. Hoy lo hemos alargado un poquito más. Porque creo que tenía que hacerlo. Al final, Rodrigo Faez es antimadridista y del Sporting. Solo eso decía, pero ¿cómo vende lo de Mbappé? No sabía que era antimadridista, la verdad, lo desconocía. Alain, gracias por seguir a el quinto grande. Hoy habéis venido muchas, muchas personas, muchas personas. Estoy contento por ello, la verdad. Muchas gracias por haber. Acompañado al quinto grande, la gente que sois nuevos o la gente que disfrutáis. DJ Sebas85, gracias por seguir al quinto grande. La gente que disfrutáis de otros streams, eh, bueno, pues pasar por aquí un rato. Yo ya sé que hay muchos, 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 muchos por esta red social que es Twitch. Al final tendréis vuestros favoritos, es lo normal. Pues cada uno va por unos, por otros, va viendo, pero. Cuando esté en directo yo, si me des una oportunidad, yo creo que os lo vais a pasar bien y al fin y al cabo eso es lo más importante. Seguimos, la semana que viene empezaremos a las once y media y os voy informando. A la gente que vayáis entrando, voy informando porque como antes me deseaban felices vacaciones, creo que era Miguelón, voy a hacer vacaciones, pero yo no paro. Sigo haciendo podcast, sigo haciendo directos, pero simplemente los cambios de horario por la tarde porque estoy en un momento de mi vida que no me puedo parar, aunque sí que tengo que descansar un poquillo. Ha sido un placer y gracias a los más veteranos que estáis siempre aquí recomendando el canal, recomendando el podcast, apoyando al canal, apoyando al podcast con suscripciones, con el apoyo en ebox, con todo en general. Muchísimas gracias porque vosotros, al final, la comunidad en general, vais ayudándome a mí a llegar a más gente. Y sin vosotros sería complicado. Y eso es un tema muy importante y hay que agradecerlo porque en esta vida a la gente que te apoya tienes que decirle gracias en todo momento. Eso, eso es algo clave, porque sería mucho más difícil si fuese de otra manera. Volvemos el lunes 11 y media, os espero aquí y voy a hacer right a Madridismo al día que es también un directo madridista que entiendo que lo conocéis muchísimos de vosotros yo creo que sí, yo creo que lo, que lo conocéis eh, pero si no, lo vais a descubrir en estos momentos, así que acompañadle acompañadle en estas horas, si queréis seguir disfrutando el contenido madridista le podéis acompañar hay que apoyar a los streamers madridistas para que los narnianos tienen tomada la red y además tienen al, 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 al de las jacas y tal que, que tiene demasiada gente, ¿no? Yo creo, vamos a hacer los madridistas que sigamos subiendo. ¡Buen fin de semana! Es el día de la cerveza y el día de la cerveza yo no, no quería beber porque estoy hasta que me vaya a vacaciones no quiero... Estoy como a dieta, ¿no? Y eso que estoy bien, pero bueno, cosas mías, cosas mías que no os quiero calentar la cabeza ahora. Pero... Es el día de la cerveza. Tomaros una cerveza a la salud del quinto grande. Yo lo haré por vosotros. Disfrutad del fin de semana. Ana, disfruta de las vacaciones. Del fin de semana. Os espero el lunes. Vamos creciendo con vosotros. Mil gracias. Ahí. Bueno, lo que siempre digo, gracias a todos y a la Madrid. Y no os perdáis los podcasts tampoco. No os perdáis los podcasts. Un abrazo a todos.